Se encontraba preparando y dando los últimos retoques del Selborne del próximo día. No terminaba de encontrar el enfoque que buscaba. Debía ser lo bastante incendiario como para penetrar en los corazones de su congregación, pero no lo bastante directo como para traerle problemas con la guardia. Ya había sido hecha llamar por Celia y la reunión no había sido agradable. Fue en ese momento cuando la providencia del Hacedor se manifestó. Como una señal divina, la hermana de Madeleine entró corriendo en su alcoba personal. «¡Hermana superiora! ¡Hermana superiora! Ha habido un terrible altercado en el paseo del mercado. Criminales de los filos y varios vigilitas se han visto inmersos en un disturbio letal. Se desató el caos y el pánico. Ha habido varias muertes de inocentes. Pero eso es terrible, hija mía. Terrible, en verdad. ¡Aprisa! Reúne a las hermanas. Hemos de dirigirnos al pueblo. Debemos aliviar su dolor en esta hora oscura». La hermana Madeleine abandonó enseguida la estancia, dispuesta a cumplir con su labor. Mientras, la hermana superiora Rosemary entornó una sonrisa que, de haber sido vista por alguien, solo podría haber sido descrita como maliciosa. Parecía que la divina Andraste le había concedido su gracia, y un nuevo sermón comenzaba a tomar forma en su mente. Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de 5 Minutos Roll. Bienvenidos a la sesión número 4 de una ciudad llamada Warren. Esta campaña, partida, capítulo, yo que sé, ya no sé cómo definirlo. Esta partida de Dragon Age que estamos jugando en el canal. Hoy también tengo aquí a todos mis jugadores, voy a ir saludándolos como los tengo aquí ordenados. Así que muy buenas, Chris, Black Dragon, Galdor y Leo. Buenas noches. Espero que estéis dispuestos a jugar y a pasarlo bien. Dispuestos estamos. Hombre, claro. Me alegra saberlo. Y ver, tengo 50 piezas de plata que me faltan. tenemos 3 millones de misiones. Esta pausa me ha hecho dudar si te alegra. Porque he dicho, me alegra por... No hemos hecho resumen antes de la partida, pero no sé si os acordáis de donde lo dejamos la sesión anterior. Cada uno estaba en un punto. Misiones para cada uno y todos repartidos, ¿no? Sí. Exacto. De hecho, bueno, cada quien una taberna. Claro, lo que pasa es que por ahí el público no sabe que nosotros estamos jugando con poco tiempo de distancia. A veces jugamos cada tan un poco más de distancia y está efectista la última sesión. Efectivamente. Además, ya con la narración que has hecho al principio, ya como que ya haces un breve resumen de la semana pasada. Pero... Sí, sí, no, ha habido ahí una mención a ciertos eventos. Cada vez tiene más sentido lo que narra. O sea, cuando lo volvamos a ver, vamos a entender todo, pero ahora que vamos entrando en la ambientación, entendemos. Todo es un gran misterio, pero de repente le empieza a encontrar la respuesta. Vale, bueno. Cada uno estabais, como decimos, en una taberna diferente. Arvid y Gisera habían ido a la Musa, donde se habían internado esos esclavistas que había señalado el niño. Adana y Pelian estaban en las afueras de la Moza Oxidada vigilando, porque pensaban que los esclavistas iban a ir para allá. Jaja. Y Radela había decidido ir a la Dama de los Valles a esperar a sus compañeros, como era el lugar donde se estaban alojando, el lugar de reunión, y los había perdido entre el tumulto aquel que se formó, pues optó por ir a esa posada a esperarles. Así que ese es el punto en el que lo dejamos. Bueno, realmente lo dejamos en que Radela veía que había como una mujer pirata en esa taberna, en esa posada. No os enseñé imagen entonces, os la voy a enseñar ahora. No os la enseñé en la sesión pasada porque tenía que modificarla, los colores, ¿vale? Ya lo he hecho con Photoshop, una currada que me he pegado, pero ha quedado de puta madre. Y ahora sí os la voy a enseñar, ¿vale? Es esa que veis ahí. De piel oscura,
esos ese corsé que os decía, el busto generoso. Anónima. Anónima. Totalmente anónima. Isabela. Vale. Hombre, quienes hayan jugado al videojuego, concretamente al 2, pues conocerán seguramente, o al menos se parece mucho a ese personaje, ¿no? Sea como fuere. Lo vamos a retomar en ese punto. Y no sé con quién empezar primero, la verdad. Voy a echarle un poquito de suerte. Venga, voy a ir con Radela primero. Ah, vale, con Radela. Voy a ir con Radela. Tiene la principal. Sí, pero bueno, como cerramos con ella, pues así veo exactamente qué hace. ¡Ah! ¡Una pirata! Sí, Radela se va a ir a dormir ya. No va a ver que no llegamos y se va a ir a dormir. No van a volver ustedes. Ah, no se sabe. No se sabe qué va a ser de ellos. Claro, no se sabe hasta que nos toque. Exacto. Sí, la intención que tenían era quedarse allí a vigilar hasta la noche y tal, pero bueno, veremos a ver si al final hacen en eso o no. Así que, Radela, habías entrado, Nut te había, bueno, sentado a una mesa, te había dicho que te serviría, no me acuerdo si qué le pediste, pero vamos, como que ahora te serviría porque la pirata era un poco maleducada y desagradable. Le había llamado y le había dicho que siguiera rulando la cerveza, que se aburría. Y dejase la cháchara para después. Así que no sé si quieres hacer algo. Sí. Pues coméntame. Yo tomo un asiento, ¿no? Y bueno, no me acuerdo si le pedí algo o se lo pido. Y me quedo mirando a esta mujer, ¿no? A esta mujer pirata. La intuición y el sentido común me dicen que es uno de los que está bloqueando el puerto. Entiendo, ¿no? Podría ser. O podría ser otra marina que está aquí bloqueada como tantos. Otro. Me quedo escuchando un poco su charla con la camarera. No sé si llego a enterarme de algo. Si la escuchas... No, realmente no dicen mucho de importancia. La camarera se. Newt tres dedos se acerca. Le quita la jarra que ya se ha terminado. Y le sirve otra. Mientras, bueno, la pirata sí que hace mención como. Quizá de una forma un poco desagradable. Dice. ¿Ves? Esto es lo que tienes que hacer, mujer. Que no deje de haber bebida encima de mi mesa. Soy generosa con el dinero. Y tengo mucho tiempo ahora mismo para gastar. Es extraño que una dama como usted prefiera una taberna tan tranquila para gastar su dinero. Te mira en el momento en que, de alguna forma, pues te metes en la conversación, ¿no? Vaya, interesante cuando menos. Alguien que se mete en conversaciones ajenas. Aunque no era. No dejas disfrutar a nadie de su bebida con tanto gritrío. Lo siento, no sabía que aquí todo el mundo venía a aburrirse y pasarlo mal. Creo que has elegido la taberna aburrida, lamentablemente. O afortunadamente, tal vez estaba buscando eso. Lo que pasa es que no pensaba que se fuese a entretener tanto sirviendo las mesas, estando esto tan vacío. Nut le echa una mirada asesina en ese momento. Pues... veo que la gente de tu oficio no tiene mucha paciencia. Para mí está siendo bastante rápida a la hora de llevar a cabo su trabajo. De hecho, ha sido la mejor de las posadas. ¿Llevas mucho en la ciudad? Unos cuantos días. Tampoco puedes salir por el bloqueo. Bonita. Yo soy parte del bloqueo. Ah. Veo. Bueno,
Yo me encantaría decir lo mismo, pero no es el caso. Gracias, lo sé. No eres parte de ninguna de las tripulaciones. Así que, ¿qué te trae a Warren? ¿Ibas para otro sitio y te has quedado aquí atascada? En parte sí, pero en parte he oído que hay una apóstata suelta en la ciudad. Y también he oído que hablan de un asesino. Quizás sea el mismo. Y enseño mi bastón, ¿no? Que por ahí estaba puesto al lado de la silla, pero lo dejo ver, ¿no? Ah, ya entiendo. Ya entiendo lo que eres. Sí, es verdad. Yo también he escuchado hablar esos rumores. He escuchado esas historias y habladurías sobre un asesino. He escuchado que se podría ser un apóstata. He escuchado que es obra de los piratas. He escuchado que es obra de algún criminal. O que no hay realmente un asesino y todos son homicidios que se producen arbitrariamente, pero que alguien queriendo elaborar una teoría interesante, casi más una narración, una historia, está juntando y se los está atribuyendo a un mismo ente o persona. Quizás tenga necesidad de hacer intros, pero ¿puedes asegurarme que no son los piratas los que están detrás de esto? Quiero saber si tengo que hacer mi trabajo. No te puedo asegurar que no sea obra de los piratas. Yo, desde luego, no creo que lo sea. Somos lobos de mar. Tenemos mala fama. Pero no conozco a ninguno de entre todas las tripulaciones que se divierta haciendo ese tipo de cosas. Pues es extraño. Yo tampoco creería eso. Es la primera vez que escucho el rumor, pero parece ser que el pueblo está muy asustado. Por cierto, también he escuchado otro rumor. Puede ser que estén buscando un Kunari. Así es. Eso sí es verdad, bien. Interesante. Una pérdida de tiempo, pero así es. Veo que no estás a cargo de quien toma. No eres una de las que decide y toma las decisiones, por lo que entiendo. No. Soy una capitana, sí, pero no estoy al mando de la flota. Si por mí fuera, no hubiéramos venido a este tugurio. No hay nada aquí que rapiñar. Y estar sentada es muy, muy, muy aburrido. Pues quizás tu Punar y mi asesino sean el mismo. Si puedes decirme algo más, lo tendré en cuenta. Hazme una tirada de comunicación. Ok. Si tienes persuasión, no tienes nada, vale, pues solamente comunicación. La dificultad va a ser un 13. Ok, veamos qué sale. Pues no tiene mucha suerte, ¿no? Se ríe. Claro, vale. Claro. Si supiese algo más, te lo contaría. Pues, bueno, gracias igualmente. Si quieres divertirte, hay otra posada. Se llama la Moza Oxidada. Creo que ahí hay más diversión. Este lugar es tranquilo. Sí, pero también hay mucho más bullicio y personas indeseables. Pues, ¿eso no es diversión? No cuando intentan tocarte el culo 5 borrachos babosos. Prefiero este local. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Y yo por mi parte no, a menos que me hable, yo sigo mi trago y le ignoro. O sea, dejo de hablarle. Ella se pone a lo suyo. No parece que... no es que monte más bulla ni nada. Antes simplemente parece como que
Mientras le sirvan cerveza, ella está tranquila. A lo mejor de vez en cuando la escuchas suspirar un poco exageradamente, como queriendo llamar la atención, pero si ves que la gente por lo general la ignora. O intenta ignorarla. ¿Vale? Pero no ves que genere problemas más allá de esta conversación que habéis mantenido o la educación con la que se dirige o se ha dirigido a Newt antes. ¿Vale? Por Newt. Así que voy a dar el salto ahora sí a Arvid, ya que lo mencionasteis antes. Arvid, que estaba acompañado de Gisera, el pequeño muchacho. Y como dijimos, lo último que visteis fue que esos tipos, esos esclavistas con pinta de maleantes, se habían internado, habían entrado en la Musa. Vale, de momento Arvid no va a entrar, porque es plenamente consciente de que ha sido un golpe de suerte por el que los ha podido seguir sin que se dieran cuenta. No es un explorador. Sabe que mide 2,5 metros y tiene unos cuernos muy diferentes al resto de la gente de la ciudad. Así que va a agacharse, va a hablar con el crío. Vale. No podemos entrar ahí nosotros solos. Necesitamos a mis compañeros. Pero al menos ya sabemos dónde están. Tenemos que ir a buscarlos. Deberían estar allá aquí. Lo que usted diga, señor Arvid. Ven conmigo, muchacho. Aunque el niño empieza a andar a tu lado, ¿vale? Sí. Te va a contar. Avanza, pero se va dirigiendo a la musa. Vale. Te va contando el crío. Pero señor Arvid, que sepa que creo que puedo llevarle hasta donde están mis padres y el resto de mis amigos. Yo me escapé. Mi madre consiguió que huyera. Creo que puedo guiarle a usted y a sus amigos si hiciese falta. Eso es mucho mejor todavía. Ahora voy a ver si voy a comprobar una cosa primero. No tiene capucha ni nada de eso, ¿no? El niño no, los ropajes que lleva no. Ves que son de bueno, una ropa, como os describí la sesión anterior, bastante sucia, ¿de acuerdo? Sucia de tener acumulado polvo, a lo mejor sucia del suelo, de la calle. Y es, tiene como unos pantalones largos de... Ahí, me salen un montón de tejidos, pero no sé si son exactamente... ¿Lino o algodón? Sí, de lino. De lino, porque me sale felpa y tal, pero no sé si es exactamente lo que estoy buscando. Son materiales toscos, en cualquier caso, ¿sabes? Es claramente de o sea, que, te lo saco esta mala. Sí, y además ves que están cosidos o hechos, bueno, pues de forma básica, ¿de acuerdo? No es un gran trabajo de sastrería, ni muchísimo menos. Ropas de batalla, que se podría decir casi, ¿no? No, cuando digo batalla, ojo, no me refiero a que sean para pelear, sino que son del día a día, ¿no? Para que se machaquen. Sí, a ver, todos los críos llevaban aquello en ese tipo de ambientación. Más que nada porque se ensuciaban todo el tiempo, no lo podían poner cosas claras. Entonces, es ese tipo de ropaje, es lo que lleva. Además, el muchacho se ve que
No ha tenido ocasión de lavarse mucho, pero lo tiene graso. Se ha hecho apaños, pero como ha podido sobrevivir en la calle, parece. Te da la impresión en este tiempo. Como haya podido sobrevivir él solo, sin entenderse con nadie, es como el aspecto que tiene en este momento. Vale. Escóndete detrás mío. No digas nada. Y entra en la musa. Lo primero que va a hacer Arbit es mirar alrededor, ver si están por allí esos dos esclavistas. O sea, habrá dejado pasar un rato largo entre... Uh-huh. Entre que han entrado ellos y tal, o sea, habrán pasado por lo menos una hora. Pues están dentro. A ver, cuando tú entras, sí que es cierto que las miradas se dirigen hacia tu persona, ¿no? El niño realmente pasa muy desapercibido, y no tanto porque se esconda detrás tuya, como por el hecho de que tú eres el que atrae las miradas, llama la atención, ¿no? Esa era la idea. Perfecto. ¿Me puedes hacer una tirada de percepción ver? ¿Vale? La dificultad va a ser 15. Nada. No la sacas. Porque, bueno, sí que ves que están ellos allí. Parece que están comiendo un guiso. Que les han servido, copioso, tienen bebida, y deben de tener mucha hambre porque están comiendo a dos carrillos, ¿no? rápido y con ansia. Pues Arvid va directo a la barra a ver al posadero. Que es, tú no lo conoces, pero es el mismo que atendió a Pelian, a Dana y Radela aquella noche que llegasteis. Y el hombre te dice, ¿le puedo ayudar en algo, caballero? ¿Una mesa? Primero una habitación. Llevamos mucho tiempo de viaje y necesito descansar. Mucho me temo que no puedo ayudarle en ese sentido. Estamos completos. Otra más. Todas las malditas posadas en la ciudad están completas. Así es. Si me permite, puedo recomendarle un par de lugares donde tal vez aún queden habitaciones. La Moza Oxidada y la Dama de los Valles, en el distrito de los Muelles. Muchas gracias, caballero. Mira un poco alrededor, luego se agacha y un tono un poco más confidente. Le hace al camarero un gesto para que se acerque. ¿Es verdad que esta ciudad tiene disturbios? Maza se muere por un buen combate. Mira, me pican los músculos, necesito usarlos. Empieza a hacer aquí a sacar molla. El camarero, el hombre. Voy a decir que el camarero y el posadero son la misma persona. Él gestiona todo el local. A lo mejor tiene algún ayudante, pero no es el momento. Que te atiende es él. Y te dice... Sí, algo... Bueno, los ánimos están caldeados en Warren últimamente. Hay mucho criminal que anda por ahí suelto. Y teniendo en cuenta su aspecto, te mira. No me extrañaría que alguien quisiese buscar problemas con usted. Yo no, por supuesto. Le sonríe. No, estoy seguro de ello. Seguro que hay algún mercader inocente al que le puedo ofrecer mis servicios de guardaespaldas. No sabrás de alguien así, ¿verdad? Te pasaría una comisión, no te preocupes. Todavía en voz bajita. ¿Puede preguntar en el pase del mercado, en la Corona de Madera? Tobias Wilson gestiona ese local. Parece... Bueno. Debe tener algunos problemas porque siempre se ven entrar y salir personas poco recomendables de su establecimiento.
Tal vez necesite un buen guardaespaldas de su tamaño. Y alguien que pague mejor, no sabrá si alguien así, ¿verdad? Le guiña un ojo. Todavía manteniendo esa fachada de espada a sueldo. Hazme una tirada de persuasión. Dificultad 10. Facililla. Vale. Boom, 12. El hombre te mira. Dice: bueno, si lo que está buscando es algún tipo de... Empieza a susurrar. De trabajo de guardaespaldas menos legal. Imagino que esa mujer, a Elis Corribó, podría contratarlo, encontrarle alguna utilidad a usted. No digamos legal, digamos regulado. Más fácil así. Muchas gracias, hombre. Le da una palmada en el hombro, le pone una pieza de plata en la barra. Claro, claro. Has dicho la moza oxidada y se quedó los vientos. La dama de los valles. Eso, la dama de los valles. Gracias. Ah. Te hace así. Muchas gracias. La moza oxidada. Pregunta allí por esa tal Corribó. Eso haré. Muchas gracias. Y Arvil se marcha. Ahora que ya sabe dónde está verdaderamente la mala calaña de la ciudad, va a ir a la Dama de los Vientos. Digo, a la Dama de los Vientos, a la Dama de los Valles. Más que nada para soltar el crío y ver si están allí sus compañeros por algún extraño motivo. Ajá. Vale, pues voy a dar... Conseguir refuerzos. Voy a dar el salto entonces a Dana y a Pelian, que se habían quedado en el exterior de la moza oxidada vigilantes. ¿Verdad? ¿Verdad? Correcto. Y bueno, decidme un poco qué hacéis, qué pretendéis, qué recordar que todo esto había pasado por la mañana. Ahora, entre el disturbio, las horas que han pasado y demás, echarle que estemos al mediodía, a la hora de comer, ¿no? Y habéis estado allí esperando y de momento pasa el tiempo y no veis que aparezcan ni los tipos, ni tampoco Arvid, ni el niño. Vale. Pelian. Que no sé. Tampoco estamos tan lejos como para que tarden tanto en llegar aquí, ¿no? Sí, debe haber pasado algo. A lo mejor tuvieron más dificultades de lo que pensamos. Pero por lo menos este tiempo que Arby ha demorado en venir, hemos podido examinar muy bien el lugar y a lo mejor podemos intentar como venir en la noche los dos y tratar a ver de infiltrarnos entre la oscuridad. ¿Qué me dices? ¿Regresamos en la noche? Sí, no me parece mal. También era mi plan desde un principio, la verdad. A ver si... No sé. Bueno, ya sabes, vale. Por lo que nos dijo el tendero. O sea, sí, también la excusa ha sido venir aquí por, bueno, por lo que ya sabemos desde un principio. Sí, bueno, yo también pensé que iban a venir aquí porque los tipos estos mencionaron ese nombre. Que es... Los filos. Los filos. Y claro, que estaban en la moza. Entonces, no sé, esperemos, no creo, no. Yo no conozco a Arvil, ya he luchado con él al principio cuando lo conocí, sé que está bien. Pero algo sí, debe haberlo retenido. Es posible. Y como vamos a volver luego más tarde, ¿y si nos vamos
a la taberna, descansamos allí un poco. Sí, sí, sí. Y tiene... ya vendrá Arvid para allá, no sé. Y bueno, y Radela. Espera, pero Arvid no conoce dónde nos estamos hospedando. Se lo comentamos, pero ¿se acordará? No me lo comentasteis. Ah. Perfecto. Rebobinamos. No te lo contaba. Sí te dijimos que nos habíamos hospedado en esto. ¿No? No hubo tiempo. No, a ver, sí, sí, a ver, comentas. Sí le comentasteis, no, a lo mejor no en la dama de los... Sí, a ver, no, lo que se comentó fue que estabais en... Que estabais en una posada, pero tampoco se dijo el nombre, ni mucho menos. Claro, claro, te comentamos la posada, pero, sí, claro, sí, sí. Pero no, 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 el nombre exactamente, de verdad. Uh-huh. Vale, yo le digo, Arvid sabrá cómo, sabrá en qué posada estaremos, no creo que, no recuerdo ver que le hayamos dicho el lugar. Pero... aquí. Pero teniendo en cuenta que todas las posadas están llenas y las únicas libres era la moza y la dama de los valles, es posible de que también lo manden para acá. Así que, pues, regresemos a la dama de los valles, ¿no? Creo que ya hemos podido sacar mucha información aquí y examinar cómo infiltrarnos. Vale, entonces, habéis estado viendo el tiempo que habéis estado, habéis estado haciendo un reconocimiento del área. Uh-huh. Uh-huh. Vale. Para cuando os marchéis, porque es lo que os interpreto que hacéis, por lo que habéis dicho, sí que os puedo proporcionar una información conforme a ese reconocimiento que habéis podido deducir del tiempo pasado, ¿de acuerdo? La moza oxidada, por lo que habéis visto ahora la luz del día, la noche a lo mejor no os fijasteis tanto, estabais a otras cosas, ahora habéis tenido más tiempo. Veis que es un edificio de un par de plantas y está encajonado entre un par de almacenes y casas, ¿vale? Que es lo que hay a su alrededor. Las calles laterales del edificio son bastante estrechas. Y veis que los edificios aledaños se pueden escalar y saltar de un tejado a otro es algo factible. Hay que tener un mínimo de agilidad, pero es algo factible. Incluso sin equipo, para que nos entendamos. Eso sí, lo que sí os habéis podido fijar es que, al menos durante estas horas, lo que ha sido, digamos, la mañana antes del mediodía, no parece que haya muchísima actividad en el interior de la misma, o en los alrededores. Al menos de parroquianos. No se ve que entre mucha gente o que salga mucha gente del establecimiento. Sí veis que hay personas, que a todas luces han de ser guardias, patrullando los alrededores. Y habéis intuido en alguna ventana o demás que por el interior también debe de haber. Normalmente van en parejas y al menos que hayáis visto fuera, había una pareja. No sabéis cuántos había dentro. Esto es un poco lo que habéis visto. Podéis deducir que infiltraros a estas horas no tiene la complicación de que, por lo que vosotros sepáis desde fuera, haya mucha gente dentro. Es decir, cuando estéis dentro a lo mejor es un poquito más manejable el moverse por el interior, pero como es durante la luz del día y la calle sí tiene cierto tránsito, parece bastante difícil infiltrarse sin ser detectados a plena luz del día. Vale, pues sí. Vale, esto es un poco la información que sacáis de vuestro tiempo de observación. Vale. Sí, 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 es muy útil. Y justamente para hacerle un rollo le digo, ¿te percataste, Sadana, de cómo están de esos dos almacenes? Mira cómo están
podemos escalar por ahí, mira, podemos subir justamente por ese lado lateral. ¿Te fijas? Y le señalo. Mira, podemos escalar ahí y creo que no se necesita equipo. Creo que fácilmente, mira, podemos, ahí veo ahí un pequeño ladrillo que sobresale. Mira, podemos poner ahí el pie, ta, 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 ta. Subimos al techo y yo creo que se ve manejable. ¿Tú qué opinas, Adana? ¿Alguna observación? Pues mejor eso que la verdad escalar. Sí. Podemos, es más, podemos hasta caminar por los techos fácilmente en la noche cuando vengamos, plan medianoche, ¿te parece? Fácilmente sí, sí. Podremos ser, nadie nos verá, si vamos con ropa apropiada justamente para pasar más desapercibido. No creo que haya mucha gente por esta zona por la noche. Sí, cuando estuve con Radela en la noche realmente estaban, no había ni un rastro, ni un alma, completamente vacío. Pues perfecto. Vale, entonces regresamos a la posada y a esperar a ver si es que tenemos suerte y vienen nuestros amigos. Ojalá deduzcan de que, ya que no hemos separado, ojalá que deduzcan de que vamos a ir o nos vamos a reunir en una posada, no sé, ojalá. La verdad es que no sé qué habrá sido de Radela y Arvin, bueno. No sé, Radela, hace... ¿Cuánto hace que no la vemos? Hace horas que no la vemos a Radela, ¿no? Sí, a Radela no la vemos mucho más tiempo. Cuando estuvimos buscando justamente al niño, ella se fue por el otro lado. Sí. A lo mejor no sabe, pero no sé, yo creo que Radela es demasiado astuta. Calculo que deducirá que... Si no nos ve, que a lo mejor hemos ido a la posada y a lo mejor también está viniendo para el Valle de la Dama, para la Dama de los Valles. Así que, bueno, vamos allá para adelantarnos. A lo mejor somos los primeros en llegar y esperamos que vengan, que se reúnan nuestros compañeros. Vale, bueno, pues voy a establecer que os reunís en esa Dama de los Valles y estáis todos juntos, o si queréis narraros cómo vais llegando, os cedo totalmente el testigo, no, porque la escena es vuestra. ¿Cuánto tiempo más o menos ha pasado? Porque no sé en qué momento temporal estaba cada uno. Vale, Belan y Radela han pasado, ¿qué hora de la Dana? Han tardado horas en llegar. Seguramente llegué a Arbit antes porque, pues, a pesar de que se tiraba una hora, no ha sido varias las que estaba esperando. Vale. ¿Cómo os digo esto? A ver. Tampoco ha sido una gran diferencia entre unos y otros a nivel horario, ¿vale? Básicamente, los cuatro habéis consumido la mañana. Desde que fuisteis al herrero. Encargasteis la forja, os encontrasteis con el crío, los disturbios del paseo del mercado. Radela, que se separó del grupo y empezó a seguir a su compañero Odran, apóstata ahora, por lo que parece. Es decir, y ellos habrán invertido una hora, dos horas en estar allí esperando a ver si aparecía Arvid. ¿Vale? Es decir, tampoco ha pasado mucho tiempo. Fácilmente, Radela, puede que estés media hora cuando a lo mejor aparece Arvid y media hora más hasta que aparecen Adana y Pelian. Vamos a ponerlo así. Todo, digamos que está finalizando el mediodía a la hora de comer. Empieza a entrar la tarde cuando estéis todos ya juntos. Vale, me sirve. Lo tomo. Yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo reacciona Isabela cuando entra un Kunari en la taberna? No es Isabela, pues es Isabela. Para entonces se ha marchado. Vale. Espera, todo esto no dijo nombre, la chica no se presentó con Radela, ¿no? No, era tan anónima. No, le iba a preguntar el nombre, pero se me pasó. luego me di cuenta cuando terminé. Son dos amables desconocidas que han mantenido una muy breve conversación totalmente... Lo usual que pasa en la vida diaria, que conversas con alguien y nunca le preguntas su nombre.
Va a seguir siendo una pirata anónima para nosotros. Totalmente. Sí, quería saber quién era el clon de Isabela. Pero vale, sí, entonces... pues eso, estará el crío también ahí y estar comiendo. Con ansia viva. Yo sí. El niño. Yo sí me sorprendo cuando llego con Alana y los veo ya a. Más que me sorprendo más que porque lo veo a Arby, porque, claro, yo no pensé encontrármelo aquí. Pensábamos pues que lo íbamos a ver más tarde. Así que me sorprendo y lo primero que le hago es le pregunto a Arby qué pasó, que nos cuente, ¿no? ¿Qué pasó con la trifulca? Arby, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? Nada, al final él perseguía a Sefar, como ya os dije. ¿Dónde fuisteis vosotros? No vi ni alrededor, ni mucho menos. Y desaparecisteis de repente. El plan era perseguir a los esclavistas. ¿Dónde fuisteis? Es que es por eso nosotros pensábamos nosotros que fuimos directamente a donde creíamos que se dirigían, básicamente. Exactamente. Rodeamos el lugar. Porque mencionaron los filos y tenemos información que nos han dicho de el lugar donde se suelen reunir la gente de los filos es en la Mosa Oxidada. Y fuimos directamente allí. Ojo. Los esclavistas nunca mencionaron los filos. Se armó una pelea entre los filos y otros tipos. Y fueron los filos los que gritaron y demás. Pero los esclavistas, como el resto de viandantes que pasaban por allí, salieron pitando en cuanto se empezaba a armar bulla, pero nunca, ellos nunca dijeron nada de los filos. Eso nos lo dijo el tendero. El tendero es el que os habló de los filos y la moza oxidada y demás. Exacto. Y por eso vosotros sumasteis y decidisteis que ibais para allá, pero quiero decir, para que no lleve a confusiones raras luego. No, claro, claro. Es que mencionaron los filos cuando estuvieron en la rifulta. Entonces, sí, pero claro, no dijeron en ningún momento... nada más. Exacto. Con los filos nadie ha hablado, de hecho. Con los esclavistas nadie ha hablado de vosotros. ¿Alguien en esta mesa me va a explicar qué demonios está pasando? Me separé, cubriendo el ala este, como acordamos, y cuando volví había una pelea campal en mitad del mercado. Luego vine a esperaros aquí, y aquí es todo. Bueno, viste la pantalla campal porque hubo una batalla campal. Sí, Arvil se encargó, creo que, de pasar por esa trifulca. Creo que los esclavistas no son parte de los filos, sino de otra banda. Algo que dijeron esta gente, los sigilos, los... no sé, ellos, algo así. ¿De qué hablan? lo que pasa... ¿Ellos? No. ¿Es un juego de mesa? No, es que... todo tiene que ver justamente con el niño y señor el niño, que imagino que está ahí, ¿no? Sí, está ahí comiendo como si estuviera de pensamiento. ¡El culpable es el niño! Él no entiende la conversación, así que cuando le señalas te mira. Entiendo que no lo señala, ¿no? En ese caso. No lo señalo. Ah, vale. Ese muchacho, venga, en la frente. Solo, la culpa es el niño. Y lo señalo así, no, mentira. Le digo, no, ese es el niño, nos dijo, ¿te acuerdas que se fue corriendo? O al final lo encontramos y el niño dijo de, estaba hablando de unos esclavistas. Por cierto. ¿Te acuerdas que se mencionó ese tema? Vale. Encontramos a los esclavistas. Okay. No encontraste eso a los esclavistas. Los esclavistas están en el sitio al que no fuisteis vosotros. Bueno, claro, claro. Que pone la musa. Pero es que, es, a ver, cuando estuvimos en el pasadizo, Armin, no te me mueras. Y lo golpeó. Te dije que no comas rápido. Ese que le dice que me pone nervioso. El tiempo, pero... come despacio, come despacio. En pocas palabras, tenemos información de que los filos se reúnen. Todo esto lo dijo en voz baja, en la moza oxidada. ¿Quién demonios son los filos? Y uno de sus... tenientes es una mujer. En serio. En esta mesa de lo que está pasando aquí. Los malos, Radela, los malos. Los filos. los filos son los que estuvieron luchando con los dos esclavistas que el niño que encontramos.
la calle. ¿Nuestro problema no eran los esclavistas? ¿Qué tiene que ver los filos en todo esto? No, es que los filos tienen que ver porque ese es justamente la gente que encontraste. No dices que encontraste una trifulca, pues los filos sí. Y los esclavistas comenzaron a pelear. Que los filos y los esclavistas no comenzaron a pelear. ¿Veis cómo? Como la lía. Bueno, yo no digo eso. Yo digo eso porque... Vale. yo solamente digo que eso no es lo que... Eso es lo que... No. Déjame que yo diga eso porque... Vale, perdona. La información... Eso es porque lo piensa pelear, entiendo, ¿no? El jugador. Sí. Vale, entonces me callo. El jugador también lo piensa así. La señora Corridón, que no me han recomendado hablar con ella para trabajo de mercenario no regular. ¿Cómo? Sí, con Lady Corridón. Es la que contrata a los mercenarios no regulados. Y hace unas comillas bastante evidentes. Oye, ¿y los que sí? Por no decir matones y asesinos. ¿Y los que sí seguiste tú? ¿Dónde fueron a parar? En un sitio que se llama La Musa. Pero no pasa nada. Gisera puede llevarnos al sitio de donde se escapó y donde tienen seguramente escondidos a su familia. Así que podemos ir allí esta misma noche. Harry, ten en cuenta algo. A ti te han dicho que deberías buscar a uno de ellos. ¿Qué piensas hacer al respecto? Si es lo que creo que es, lo más probable es que lo que estamos buscando tenga algo que ver con lo que está pasando con esos esclavistas. Bien. Aunque si me permites decir algo, aún no entiendo qué tienen que ver los filos con todo esto. Yo tampoco. No sé. Bellan quiere ir que nos infiltremos en los filos. No, yo le estoy contando de que en la trifulca y en la masacre había gente de los filos. Bien, entendemos que los esclavistas y los filos se llevan mal. ¿Bien? Sí. Podemos usar eso a nuestro favor en algún momento, pero quizás no necesitamos meternos tanto en el ajo. Quizás simplemente. Le está dando un infarto ahora mismo. Yo estoy callado. Vale. Yo estoy tratando de llevarnos a un punto. Entonces, eso sí, árbitro, repíteme de nuevo. ¿Qué le has dicho al niño para que esté tan tranquilo junto a mí? Que soy tú. Que tú no eres. Pero no es una esclavista y que soy yo el que te mantiene bajo control. ¿Eso te ha dicho? ¿Sus esclavistas manejan la lengua antigua? Sí. ¿Podrían tener una posta tanto en sus filas? ¿O básicamente le hablaste la misma lengua que los esclavistas, la verdad? Por eso huyó. Usé la lengua que uso para mis estudios arcanos. No es una lengua que dedique a esclavistas. Bueno, depende de a qué nos referamos con esclavistas. Quizás sean magos del círculo. No sabría decirte. Eso ya... Yo tampoco. Pero si tengo una lengua antigua... Igual este niño es un... ¿Puedo saberlo? Si tiene magia. Le tiro un detectar magia al niño, ¿no? No. No, hasta que no se manifieste no lo sabes, o sea, eso no... No lo quieres guiar al niño. Lo miro con la duda de si quizás está por manifestar poderes en algún momento. ¿Cómo va a ser un Sarebas el niño? No digas tonto. Bueno, reconoció mi lenguaje. Eso es extraño. Si son simplemente traficantes de personas, eso es extraño. No es que reconociera tu lenguaje. Es que los quienes lo esclavizaron hablaban pues igual que tú. Ya. Hablaste. Pero, ¿cuántas? No, a ver, igual y me equivoco. Acá el máster que me corrija si me estoy equivocando. Pero, ¿cuántas personas son capaces de hablar el antiguo leonés?
A ver, si es un lenguaje antiguo, es posible que mucha gente de esa época. Y es posible. Son viajeros en el tiempo. A ver. Son viajeros del tiempo. ¡Oh, Dios! A ver, el devenés clásico es un lenguaje académico. Claro, es un latín, ¿no? Sí. Básicamente. Lo que pasa es que. A ver, esto tú lo puedes saber. Ya os lo expliqué en la sesión anterior. El teventerano moderno es semejante. Al final es una evolución de ese idioma. Pero bueno, Adana lo que te está diciendo es que hablabas igual. No parecido, igual. Por eso. Por eso, mi punto va correcto, entonces. Sí, sí. Pueden tener a un apóstata entre su fila los o ser apóstates los esclavistas, por lo que entiendo. No, porque entienden antiguo tebanés, podrían saber de magia. A lo mejor. No lo sabemos, pero bueno. Y dijo que hablábamos igual. Esto es lo que me llamó la atención. Porque si es parecido. Bueno, al menos. Vale, le pregunta al querido entre toda esta. En todo este espagueti de conversaciones. Ah. Un poco caótica. Esta señora peligrosa hablaba igual que tus esclavistas o solo parecido. Señora. Entiendes la palabra Sarebas entre todo eso. Te mira Arbit y dice. Pero ya te lo dije. Se parece. Solo se parece, ¿verdad? Simplemente lo quería confirmar. No sé, a mí me sonó muy, 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 muy parecido. Seguro que no es una de ellos. Que no es una de ellos, tranquilo. Ya te he dicho que soy yo el que se ocupa de mantenerla bajo control. No entiendo lo que están hablando. El crío te mira como diciendo, pues no me lo parece, pero bueno. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Es pero esto, sí, lo que acaba de hablar el niño y Arbit ahora, claro, es idioma que lo no mismo entendemos. Que hablaste tú. Exacto, sí, porque no lo entiendo. ¿A qué sí pelean? Y mira a pelear. Sí, exactamente. ¿Tiempo? ¿Ves? Dice que es un idioma parecido. Okay, eso... No el mismo, así que tendrá que ser algo así. Yo qué sé. Quizás no son apóstatas ni mucho menos. Estamos hablando por la derivado. Derivado. Mira. Tiempo. ¿Nosotros como común qué lengua hablamos? La lengua comercial. El fereldeno. Otra lengua, ¿no? El fereldeno. Sí, pero como estáis en fereldeno, estáis hablando en fereldeno, sí. Ok. Ya, entonces... Bueno, eso quiere decir algo muy claro. Ellos son... Teban, ¿cómo se llama? Teventeranos. Teventeranos. ¿Es otro continente, puede ser? No es otro continente, pero es otro país, sí. Es eso... Ok. Los esclavistas son teventeranos. Me voy a anotar. A ver, todos lo somos, porque en esos continentes de Teibar, pero... Ah, esto... pero no hablamos esa lengua. O sea, a ver, que quede claro. Hablan otra lengua, hablan una lengua parecida a un idioma que ya no se habla acá. ¿Bien? A ver, si este niño es como dijo Arbil Unari, es posible que venga de las islas del Pam... No sé. ¿Cómo se llama? ¿De dónde vienen ustedes, de verdad? Los Kunari. Te digo, Arbi. Gracias, el norte. Pero ¿cómo? No recuerdo ahora mismo exactamente dónde era. Yo tampoco no recuerdo dónde fui, pero sí que estaba al norte y al norte y al oeste. Parvoli. Por allá. Mira, por ahí. Están mirando para allá. ¿Ves? Allá, al fondo, a la derecha. Chaval. Mira, ese mapa no llega, está por ahí encima. Centraros, por Dios. No hace falta que seáis aquí las zorras del trasfondo, sabes que estáis a tope, pero... Pero centra la conversación en algo, que os está... Ya hemos demostrado que no somos muy truchos. Pero bueno, eso quiere decir que son extranjeros, ¿bien? Esos esclavistas son extranjeros. Mira. Sí, ellos vienen de Antibas o de no sé, de por ahí, del cuando, norte. Cuando terminemos aquí,
Enséñanos dónde está el sitio donde, del que te escapaste. Espera. Quieto, niño. Estoy hablando con el crío, claro. Ya, ya. Sí, sí. Él le dice... Entonces, ¿ya vamos a ir a por mi familia? Voy a ir... Vamos a ir por la noche. No te, tú te vas a quedar aquí esperando. Es peligroso para que vayas tú. ¿Pero cómo te voy a guiar entonces, Arbit? Me lo vas a enseñar ahora y volveré por la noche. ¿Pero cómo te lo voy a enseñar, Arbit? Que... ¿No es un edificio? ¿Cómo es...? Oh. No, no. Está fuera de la ciudad. Está lejos. Joder. Vale. Ok. Joder. Me imagino a Arbit. Joder. Y esa cara, Arbit. ¿Y esa cara? ¿Le pagan los caballos? Arbit. A ver, ¿qué ha pasado, Arbit? No me ha parecido que... Sí. Más complicaciones. ¿Cómo de lejos está de la ciudad? ¿Más? No me sorprende. ¿Por qué no me sorprende? Yo... parece que está recordando. Creo... Nos atacaron durante el día. Pude, gracias a mi madre, pude escapar. Me tuve que esconder... Llegué a la ciudad a la noche. Y aproveché para meterme por las puertas cuando nadie me veía. Con una caravana. Me escondí debajo. Chico. No se enteraron. Chico, listo. Está a unas horas de camino donde se supone que tenemos que ir. Vale, ¿y cómo se supone que debemos salir? Porque supuestamente no puede salir ni entrar nadie. No puede salir ni entrar nadie del puerto. De la ciudad es otra cosa. Nosotros entramos tranquilamente. Pero vos tenés que buscar un cunari en la ciudad. No creo que te dejen salir. Sí, exactamente lo que te iba a decir. No nos van a dejar salir hasta que encontremos al cunari. No sería los únicos que podremos los únicos que podremos salir seremos nosotros tres. Ya, pero... ¿no sería mejor, ¿no sería mejor enfocarnos en encontrar a Hawk? ¿Antes de todo esto? Ese hombre. No podemos preocuparnos por Hawk ahora, lo siento. Mi cuello está en juego. Seguimos buscando al Kunari y a Hawk. A eso me refiero. Sí, es cierto. La verdad es que veníamos aquí por la hija del tabernero. Hay que recordarlo. Le vas a tener que decir al niño que va a tener que esperar porque, para empezar, no nos van a dejar salir de la ciudad y... Tú lo sabes, nos has dicho de que la tipa está prácticamente nos ha obligado a que busquemos al Kunari. No nos va a dejar ir. Y si está fuera de la ciudad va a ser bien imposible que salgamos. O es posible que nos, como bien dice Dana, nosotros sí podamos salir, pero a ti no te va a dejar salir. Y tú eres el único que te comunicas con el niño. Ya, así y que... además, ¿cuál es el sentido de llevar al niño hasta donde se liberó? No sabemos cuántos son. Porque no. Porque no es capaz de enseñarlo en un mapa. Por eso. Pero bueno, quizás sí, deberíamos... ¿El objetivo de ir hasta allí es ir a sus padres? Sí. Están los esclavos. A lo mejor el niño no está tan relacionado quizás con el tema en sí. El Kunari supuestamente está acá en la ciudad. Ya lo sé, pero mira, hay que ayudar a este pequeño. Estoy de acuerdo con Arby. Quizás haya que ganarse el favor de la ciudad aplastando ese sitio de los sables que decía Pelion. ¿Los filos? De los filos. Uh-huh. Ir hacia la Mosa Oxidada, intentar ganarme un puesto dentro. Mira, con la señora, con Lady Corridón. Nosotros y dos. Vosotros infiltraros por donde sepáis. Nosotros dos llevamos toda la tarde vigilando la taberna. ¿Toda la tarde? La mañana. Parte de la mañana. Sabemos las rutas de los guardias, cuántos guardias van, cuánto gente que entra, gente que sale. Había mucha gente ahora por allí y se deduce
Y según me ha dicho Pelian, que por la noche tampoco es que haya mucha gente. Tenemos manera de entrar, o eso creemos. Y vamos a ir nosotros dos igualmente allí. Por lo que nos dijo el tendero. Pero si podemos vigilar. O sea, íbamos a ir igualmente. Entonces, vigilaremos y veremos a ver qué es lo que podemos encontrar por allí. Sí, si al final vamos a tener que ir allá para encargarnos de los filos y ganarnos el favor, pues vamos directamente. Aunque podría ser de que tú, Arby, ya que no te conocen y no te han visto con nosotros, es posible que podamos usarte como distracción, si es que no te molesta. Sí, en plan de, si vamos a ir a la moza, yo y Adana infiltrarnos, o sea, sin que nos vean, mientras tú entras directamente por la puerta. Y si A o B pasa algo, pues una contienda o una pelea, pues podríamos tener tanto a Dan y yo la ventaja de... Espera, no sabemos que hay... Irra de la que, Irra de la que. Cuida al niño. El niño se queda aquí, no te intentes escaquear. Gánate el pan. ¿En serio quieren que vaya con ustedes? Intenté el otro día y Pelian no me dejó, lo miro... Sí, bueno, es que los tipos... Tuviste miedo, ya admítelo. No, a ver, según información, es la sede de... O se reúnen mucho los filos. Maldita sea, con los filos. Me tienen, ¿sabes dónde con los filos? Los que controlan la ciudad. O sea, los que controlan parte... Básicamente, de nosotros hemos tenido información... Entiendo porque... que controlan parte del mercado, ¿no? Que como que son controla... una mafia que le cobran a algunos mercaderes. No controlan toda la ciudad. Es exacto, mucho peor. Exacto. Sí, esto era como jugador, ¿eh? Reparten droga. Sí, mientras estábamos buscando al niño, yo estaba viendo. Yo estaba viendo gente como muy, muy mal, tiritando, intentando robar. Como no, si eran muy. Al Canari. Y logramos romper el bloqueo, la ciudad vuelve a tener un mejor momento y quizás la propia guardia pueda hacerse cargo de eso. Además hay un asesino suelto. Sí, pero es posible que Hawk esté incluso alojado allí. Espera. Eso quiero ir. Para encontrar al Kunari tenemos que salir de la ciudad. Necesitamos darle a la gente de esta, a la guardia, una muestra de buena fe. Pues el Kunari. Para ayudar y quitarles algo de presión de encima. Por lo que hoy, en mi noche en prisión, las cosas están muy caldeadas por aquí. Ok, lo entiendo. Sí, estoy de acuerdo, pero nos meteremos con una mafia... para ganarnos el cariño del pueblo, para salir del pueblo a llevar al niño con su familia. Es un plan sin fugas. Míralo por este lado. Radela, míralo por este lado. Quizás podemos matar varios pájaros de un tiro. Podemos ir a la moza, podemos quizás también averiguar información de Hope, cosa de que era uno de nuestros, digamos, objetivos iniciales. Podamos también quizás averiguar algo del Kunari y desmantelamos esta asociación. Ya, pero me gusta el orden en el que lo has dicho. Hawk, Kunari, agujas. Y la asociación. A ver. En ese momento se abre la puerta de la Dama de los Valles. Lo que no interrumpe vuestra conversación, seguís con ella, pero tal vez alguien, alguno de vosotros, pues sienta curiosidad por ver quién. Por ver quién entra. Y más aún cuando la persona que entra va sonando con un cierto tintineo. Ese tintineo es propio de una coraza. De una coraza de gran tamaño. Es el sonido característico que se hace cuando alguien anda embozado en una armadura de semejantes características. Y podéis ver que la persona que entra a la Dama de los Valles es... una vieja conocida vuestra, ni más ni menos que la templaria Lady Derry. Uf. Ni planes para ella. La Derry.
Lady Derrin se encamina hacia la... Iba a decir la barra, no es exactamente la barra. Se encamina hacia la posadera, hacia Newt, que está atendiendo las mesas. De vez en cuando ha pasado a vuestra mesa, os ha preguntado qué tal la comida, está todo bien, a vuestro gusto. Imagino que le habréis dicho que sí. Y va directamente hacia esa posadera, hacia Newt. Cuando Newt le responde, Milady, ¿en qué puedo ayudarle? Busca mesa, busca habitación. Y escucháis que le responde, me temo que no busco los servicios de su establecimiento, señora. Estoy buscando a un apóstata, un tipo sospechoso y peligroso que anda suelto por Warren. Tal vez esté causando esos asesinatos que se están produciendo por las noches. Estoy recorriendo las diferentes posadas de la ciudad. Ya he preguntado en varias. Esta es una de las últimas que me queda por visitar. ¿Reconoceríais a un hombre joven, con perilla, pelo largo, color castaño? Irá embozado en túnicas. Seguramente quiera mantener la discreción, por lo que rara vez entablará conversaciones con otros parroquianos. Intentará mantenerse al margen y relacionarse lo menos posible con otras personas. ¿Alguien que responda a estas características ha pisado vuestra posada durante los últimos días, mi señora? Todos miramos a Radel. Radela. Hazme una tirada, o todos, hacerme una tirada de empatía. Mejor que Radela. Hacerlo todos. Sí, percepción, empatía si tenéis, ¿vale? Si no tenéis empatía, pues solamente percepción. La dificultad va a ser un 13, nada más. Ya pasé. Muy bien. Tenía que pasarla yo. La escena lo pedía. ¿Vale? Percepción dijiste, ¿no? Sí, percepción. ¿Vale? Yeah. ¿También la pasas? De verdad, Pelian, te voy a cambiar el S para que se ponga rojo porque me estropeas la estética del canal. Sí, el verde. A mí me cambiaron de color, ¿eh? Vale, okay. Me obligaron a ser rojito. Pelian y Radela, que tiene guasa que sean ellas las que lo de... o ellos los que lo detecten, porque son precisamente los que tienen este tiro y afloja con este con esta subtrama, voy a denominarla así. Vosotros veis que Newt, cuando le responde, no está siendo del todo sincera, ¿vale? No sabéis si Lady Derrin se da cuenta, se percata o no, pero desde luego sí detectáis que no está siendo sincera o no está contando toda la verdad. Porque lo que le responde a Lady Derrin ante esa cuestión es: no, no he visto a nadie así en los últimos días. La descripción que me dais, mi señora templaria, no se corresponde con la de ninguno de mis parroquianos. Lamento no poder ayudarles. Y ahora, si no quiere nada más ni va a utilizar los servicios de mi establecimiento, le pediría amablemente que se marchase. No. ¿Se va? Sorprendentemente sí. Si no, ninguno decís nada ni nada por el estilo, ella dice... Yo levanto la mano cuando la veo. ¿Eh? Y le digo, disculpe, lady, he escuchado parte de su conversación. Me estoy hospedando en esta posada. Si lo veo, le avisaré. Oh, Radela. Así que os hospedáis aquí. Bien, me alegro. No hay mucho en la ciudad, así que... es un lugar acogedor. Pensábamos que sería... algo peor. Sí, tiene toda la pinta de ser un sitio hogareño y acogedor. Y con esto mira a Newt. De acuerdo. Si no habéis visto nada, por favor, si alguien que respondiese a estas características apareciese en su posada en los próximos días, le agradecería que se pasase por la capilla
en la plaza de Marik el Libertador y nos informase. No puedo recalcar lo suficiente lo peligroso que es este hombre, este apóstata que anda suelto. ¿Radela? ¿Compañeros? Sí, perdón, estaba anotando datos. Y sí, sí, no, no. Es como el gesto como de despedida y, okay. Y ves que se marcha, ¿vale? O sea, es como okay. Al pasar sí, no según sé. Se marcha, pues os hace esa reverencia. Ya le habla reverencia. Vengo un segundito. ¿Vale? Eso es lo que veis. Todos sois parte, todos sois testigos de la conversación y de lo que ha pasado, ¿vale? Pero solamente Radela y solamente Pelian son los que detectan que Nut ha... Por lo menos ha ocultado información. Se le veía en el rostro como que no se mostraba muy proclive a colaborar. Master, te recuerdo que la sesión antepasada, cuando llegamos a esta taberna, también pasó lo mismo cuando estábamos buscando información y también yo me percaté de que ella sí sabía. Sí, sí. Lo sé. Entonces, prácticamente, esto como que... Yo ya me lo intuía, o sea, yo ya sé que sí sabe, pero obviamente es su amigo y lo está protegiendo. Sí, pero bueno. No digo nada. Tú sabes, lo que detectas ahora o lo que te termina de confirmar es que es capaz de mentir a una templaria. Por esto, sí. ¿Sabes? Que a lo mejor... Mi afinidad de amistad subió más 5. Porque yo detesto a los templarios. No, o sea, sí. Entonces, que ya no cuando le preguntasteis vosotros no se resistió a dar información, era simplemente que os dijo por qué le estáis buscando o por qué le están buscando exactamente, lo cual nadie respondió el motivo. Y ahí quedó el tema. Es que yo de alguna forma, pues al darme cuenta de esto, voy a tratar de alguna forma restarle importancia para que Radela no se enfoque en ese tema, más que todo porque... No quiero, ya que la templaria ponga en sus manos, en el pobre tipo, por más que no lo conozca, más que todo porque no me caen los templarios, y no quiero que, y dudo de que ese, y no me gusta cómo tratan a los magos, que los tienen encarcelados. Entonces, yo abogo porque ese mago, pues, viva libremente. Entonces, cuando me percato esto, simplemente le voy a decir a Radela, Radela, enfócate en lo que estamos haciendo. Acuérdate que tenemos que buscar a Hope. Le recalco a Hope, como sé que ella es la principal que está en que busquemos a Hope. Entonces le saco el tema de Hope. Le digo, enfócate en Hope, que vamos a buscarlo. Acuérdate de que es lo principal por la que hemos venido. Y vamos a ir a la moza. Enfócate en nuestro plan, Radela. Dijo que ahora venía. Ah, es verdad, dijo que venía. Vale, imagino que Radela está así todo... Dice, sí, ok. Vale. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué decidís? Porque estáis así medio roleando cuando os interrumpo a posta. Volvéis a vuestra conversación y termináis de decidir algo... Sí, yo trato de... Sigo nuestra conversación como para hacer que Radela se enfoque en nosotros. Y le digo, entonces, si vamos a ir a la moza oxidada, pues yo creo que sería bueno ir a la noche. ¿No? Porque yo y Adana pensamos ir a la noche. ¿O a qué hora te parece bien a ti, Arpi? Está muteado, Chris. Está muteado. La noche está bien. Bueno, el día justo me tuve que levantar un cachito. ¿Qué pasó? ¿Se fue y pasó algo más o estaban poniéndose de acuerdo? Pelian ha dicho como que te sacaba el tema de recuerda que estamos buscando a Hawk para que te centrases en lo de Hawk y pasases olímpicamente de todo este tema del mago apóstata. No, olvídate. Perdón, no dije nada porque justo me levanté, tenía que ir al baño. Por eso me levanté. No. Sí, hemos quedado en que hoy vamos a ir en la medianoche a infiltrarnos en la moza oxidada. Ya, pero creo que nos quedamos en lo siguiente, y que lo he estado pensando mientras estamos hablando todo este tiempo. No soy muy buena para infiltrarme en ningún lugar.
Y no pretendo ser un mercenario. Entiendo. Mira, estaba pensando... Porque no, es un muy buen trabajo. ¿Crees que con templarios buscando apóstatas en la ciudad sea un buen momento para que una maga del círculo se ponga a hacer de matona? A ver, podría ser el inicio y el principio de buscar tu libertad. Siempre es un buen momento para hacer cosas, Radela. ¿Qué cosas? Todas, cualesquiera. Gracias, Adana, tú me entiendes. No, de nada. Puedo ayudarles de alguna manera, pero no creo que tenga las habilidades para lo que pretenden hacer. Siempre puedes entrar con Narvit. Vas a estar conmigo, ¿sí? No te preocupes. Y no tienen por qué saber que eres una maga del círculo. Bien, pero a mí me han visto con Pelian. Puedes ir, con una capa y cubrir tu rostro. Pero, como la portada que estás buscando, ¿no? No te recomendaría que fueras con capa negra y capuchas. Me van a prender fuego y la hoguera. Más que nada porque así es como empezó la trifulca del mercado. Sí. Miren, no estoy en desacuerdo con que esta noche la dediquemos a buscar a Hawk, al Kunari y a esta gente. Sin embargo, veo difícil que pueda ayudarles desde adentro o intentar infiltrándome. Eso sería fatal. Soy patosa para ese tipo de asuntos. Pero puedo estar en algún lugar para brindarles ayuda. Sin embargo, que te ayuden Pelian y Alana, no te eches atrás ahora. La cuestión, Radela, es que tú distraigas junto a Arvid a todos los demás mientras nosotros nos infiltramos. Nosotros digo Pelian y yo. Uh-huh. Ya. Y queda un pequeño detalle que no han tenido en cuenta. Hay un asesino suelto que durante las noches está matando gente. O al menos es lo que dicen los rumores. Puede ser esta Son rumores. Pero son rumores. Son rumores. ¿Y te preocupas ahora por eso, después de todo lo que hemos pasado, Radela? Llevamos aquí todo el día, Radela, y hablas ahora del asesino de todas las noches. Han sido tres, pues esta noche serán cuatro, ya está. Porque la noche anterior le dije a Pelia que nos apresuraremos a regresar a esta posada. Y hoy lo repito. ¿Realmente quieren estar dando vuelta por la ciudad con un asesino suelto? Que podría ser un poderoso mago. A ver, mira, si tienes... Podemos hacer una cosa. A lo mejor tú puedes acompañar a Arvid, pero no necesariamente tú entrar a la taberna. Puedes esperar afuera a que Arvid dé una señal si es que pasa algo mal. Una señal... ¿Qué parte que hay un asesino suelto en la ciudad de noche? ¿No se entiende? ¿Me quedaré sola afuera? Sería una víctima. Bueno, si te pasa... Eres una maga del círculo, por Dios. Estás entrenada para hacerte frente a este tipo de cosas y peores todavía. Gracias, Arvid. No sé. Venimos de enfrentarnos de lo que nos hemos enfrentado y te vas a quejar ahora. Hemos peleado con un monstruo. Hemos luchado contra entes paranormales. ¿Ya te olvidaste lo que pasó en el pueblo anterior? No, no me he olvidado. Con los alichanos. Solo que no sé a qué nos enfrentamos y eso me aterra. Radela, te recuerdo... El primer día que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Exacto. Y lo resolvimos juntos. Pero y este caso también lo vamos a resolver juntos. Pero por eso te digo, si tu temor es que te reconozcan, tú puedes quedarte en la puerta. O sea, tampoco, si ve hay peligro afuera por un asesino, es tan sencillo como que ingreses a la taberna y ya está, o pidas ayuda. Y Arvid va a salir. Más o menos algo así, ¿verdad? Sí. A ver, no creo que el asesino te mate a la velocidad de la luz tan rápido estando tú en la puerta de una taberna. Bueno, no, es un asesino. Pero bueno, está bien, iré con Arvid. Le diré que mi último compañero no se sentía cómodo en la taberna. Sí, pues... Ponte una máscara y una capucha. No, máscara no, porque créeme que haz caso lo que dijo Dana. Tienes una bufanda negra. Dejaré mi cetro, mi báculo aquí. Eso será suficiente, supongo. Aunque creo que sabrán que soy y quién soy.
¿No tienes ninguna túnica que no sea negra? ¿Has visto que en algún momento nos estuviéramos a comprar algún tipo de ropa? Llevo este maldito vestido desde que salimos de la capital. Bueno, creo que ya es momento de que te pongamos un tipo de ropa en la cual pases desapercibido y no te reconozcan como maga. Salvo por el ángulo, pero bueno. Puedes preguntar a la tabernera si tiene ropa. Sí, es verdad. Bueno, eso, comprársela. Llegarte a cortar también incluso el pelo. En eso me parece la mejor idea que hemos tenido hasta ahora. Iré a hablar con ella. Me levanto. Vale, pues te levantas. Knut te dice: ¿algún problema? Sí, ¿qué sucede? ¿Está todo a vuestro gusto? Está todo más que bien. Solo quiero comentarte dos cosas. Una, mis compañeros y yo tenemos que hacer cosas en la ciudad, pero lo has oído a la mujer. Buscan apóstatas. Yo no quisiera, bueno, dar el cante. No lo soy, pero sería mejor que no fuera tan obvia ahí afuera. Me preguntaba si quizás pudieras prestarme algunas vestimentas tuyas. Veo que somos de una altura similar. Al menos por esta noche. No lo entiendo, pero parecís amiga de esa templaria. Sí, no es por la templaria. Es por... por algún otro templario que me vea deambulando y me confunda. Tírame a engañar. No te engañan. Bueno. Comunicación, ¿vale? Vale, no la pasas. O sea. Dice... Te dice... No quisiera ofenderte, pero por favor no me trates de tonta. Bueno, sea lo que sea por no lo que necesites esa ropa, no es por templarios. Así que sé honesta. Veo que las dos somos buenas para detectar mentiras, les digo. Así que, y que veo que también no soy la única mentirosa. Se queda mirando como, ¿perdona? Sí, pero la miro muy firmemente como... Quizás, pero le digo, mis compañeros tienen problemas con... Y me acerco y le susurro, los filos. Abre un poco más los ojos. Y quieren resolverlos. No quiero ir como una maga. Solamente los acompañaré para que no se metan en problemas. Necesito ropa de persona común. No sé qué habéis querido decir con eso de que no eres la única mentirosa aquí. Pero está bien, has sido sincera conmigo. Te prestaré algo de ropa, aunque... ¿Aceptarás mi consejo? Te escucho. Y espero que me vaya llevando. Mientras... Sí, te va llevando. ¿A qué? Yo de vosotros no me metería con esa gente. Y menos con ese grupo. Con la gente de Corribó. Esa mujer es muy peligrosa. Infame. Bueno, llevo como una hora intentando convencerlos de que no lo hagan, pero son así. Por cierto, ahora que estamos a solas, te digo, he notado cuando la templaria te preguntaba, creo que conoces a ese sujeto. O al menos lo has visto alguna vez. Sí. Sí. Bien, yo también lo conocí hace mucho tiempo. Me sorprende que digan lo de él, lo que dicen. Yo tampoco creo que sea peligroso. Me ha parecido muy amable y... No tengo motivos para dudar de su palabra. Solo debo saber una única cosa y luego... preguntarte otra. ¿Se hospeda aquí? Mira, una tirada de persuasión. Si no, comunicaciones secas. Ahí vamos con mi comunicación menos uno. Dificultad. ¡Uf! 16. Vale, pues mira, tienes esta... Te iba a decir dificultad 15, ¿vale? Tienes esta proeza y como esto es proeza de interpretación, puedes gastar los puntos en lo que quieras.
Dime todo lo que se me fijo. En interpretación, ¿no? Ah, sí. A ver qué. Agudeza, la multitud, observar, loco. Ah, puedo filtrar. La New le dice: temías de un asesino, la asesina soy yo. Ah, no ataca. Buah, menudo plot twist, ¿eh? Imagínate, ¿no? Se van a las dos olas. De pronto sale New ensangrentada y dice: no, estaba matando al chan. No ataca. Estaba matando al chan. Pues... Si hay algo que se aplica, ¿vale? Si no hay nada que se aplique, pues nada, yo solamente con eso sé que lo has hecho muy bien, pero. Pues ya está. Mucho texto. Una cosa más puede que me sirva, que vale 2 puntos, pero me faltan 4. Nada, lo que pasa es que me permite hacer 2 preguntas en una. ¿Influir en la multitud? Supongo que no. Nah, a ver, es que realmente todo esto de las pruebas de interpretación y demás tiene más uso cuando es una especie de combate social, más que otra cosa, ¿no? Por lo que leo. Sí. Y leo en el manual, ¿sabes? Entonces, tampoco. A ver. Me quedo con torre voluntad, si te sirve. Que me da más uno en la siguiente tirada, si es que hay alguna. Vale. A ver, podemos interpretar que más que te dé un más uno, de alguna forma te ganas la confianza de Nut. Y, sí, y se va a mostrar más sincera, honesta o proclive a ayudarte a futuro, podemos decirlo así. ¿Vale? No es que aparezca la lista de proezas ni nada, pero bueno, es como algo personal que hacemos. Estableces ese vínculo que decías. Y a ver, ella te dice. Sí. Se hospeda aquí. Eso es un problema. ¿Por qué? Aquí está a salvo. No ha dado problemas. Ya. Y no le delataría a esa templaria. No sé, pero mi obligación me dice que debería hacerlo. No soy... Tampoco soy muy buena mintiendo. Y todavía no sé muy bien qué pensar al respecto de esto. Yo también lo recuerdo como un buen muchacho, aunque hace años que no lo veo, o meses. Me sorprende. Bien. Es algo temporal, así que por favor intenta mantener el secreto. Por lo que sé. Trataré de no toparme con la templaria. Es importante, tenemos que ayudarle. Por lo que sé, va a estar aquí solamente unos días. Cuando se levante el bloqueo, se marchará. Quiere embarcar. ¿Sabes hacia dónde irá? Creo que sería esa suficiente información para decirle a la templaria una vez que se vaya. ¿Tiene tiempo de irse? No le he preguntado ni quiero preguntarle. No quiero tener esa información. Cuanta menos información tenga, mejor. Estoy de acuerdo. Mira, creo que me quedo. Me voy probando ropa mientras tanto. Las ropas que tiene son pues muy simples, todas ellas, ¿no? Evidentemente tú ibas mucho mejor vestida en ese sentido. Pero Dan, puedes montar un conjunto que te sirva como para pasar más desapercibida y que de alguna forma seas, no sé, un poco la compañía de Arbit, a lo mejor una especie de sirvienta o que no delates ser alguien peligroso o amenazante de ninguna de las maneras. Bien. Bueno, intentaré no decir nada de él en lo posible. Pero bueno, todavía estoy pensándolo. Debería hablar con él. Quiero saber de sus propios labios si es verdad que no es una apóstata como... Bueno, serlo no es, pero que no está causando problemas. Ok, pues sí. con eso, a ver, ella te vuelve a acompañar, te lleva al salón, ¿vale? Vosotros veis cómo aparece Radela, ¿no? Vestida con esas ropas. Soy la carmera. Sí, humildes. Sí. Ah, te queda bien, Radela. Mira, hasta te puedo confundir con una camarera. Mira, estás...
Como pidas algo, te daré un puñetazo. No, que pasas totalmente desapercibida. Pues gracias. Yo hago una pequeña reverencia levantando. Tío, no sé si tengo opción. Tampoco sé. Ahora sí puedes ir con Arvin. Bien, me tocará dejar esto en algún lado. Falta un toque. Y no hace falta que dejes el bastón en ningún sitio. Lo puedo llevar yo como parte de mis armas. Decir que era de un mago que maté y que sirve para dar a buenos golpes. Así intimidas a la gente. Toma, te lo lanzo. Ten cuidado. Se lo pone a la espalda como la... como si fuese otra parte de sus armas. Puede tener varios enganches para varias armas alrededor de su armadura. Bien. Ah, por cierto... Espera, Radela, ¿estás demasiado limpia para ser una persona normal? ¿Limpia? ¿A qué te refieres? La cara, el pelo. Fíjate en Adana. ¿Qué? No tiene nada que ver, no es nada malo, pero... Tienes el pelo más desaliñado que ella y está un poquito sucio. Aquí dan buenos baños, ¿verdad, Belian? Sí, pero dice que te quites el maquillaje. Sé que en el círculo ustedes las magas les gustan ir ahí bien vestidas, bien elegantes, con ropa. Te llaman mucho la atención. Dice de que a lo mejor si vas un poco más, no sé, y agarra un poco de hollín ahí de... Ya te entendí. Aún falta para la noche. Toda la tarde. No sé quién me está ofendiendo más. Y Arvin, tú pelean con ponerle hollín a Radela. Pero ¿por qué te ofendes la de Radela? Vale que lo lleve. No te ofendas, mujer, no es nada malo. Cada uno es como es, y Radela le gusta ahí, pues eso. No simplemente hombres y actúan como tal. Ignora. Vale que no lleve maquillaje, pero tampoco soy una por diosera. Nadie ha dicho eso. Bueno, hablamos, Arvid. Bueno, ¿os decidís a algo o...? Sí, entiendo que nos falta todavía todo. Hay parte de la tarde en la que yo puedo quitarme el maquillaje que pueda llevar y arreglarme lo más normal posible. Arvid lleva mi callado y yo creo... dos cosas más que me quedan por acordar para esta noche y ya me iré a quitar el maquillaje. Primero, dejaremos al niño aquí. Habría que avisarle a la tabernera que sepa que estará aquí solo. Para que lo vigile. O para al menos que lo tenga en cuenta. Y segundo, y lo digo más en voz baja, le pregunté si sabía algo de Ophiros a la tabernera. Dijo que es gente muy peligrosa y que es mejor no meterse con ellos. Sí, eso lo sabemos, no te preocupes. Bien, no me dices nada. No. Solo quería que... Solo te diré que trafican con droga. Sí, o sea... Pero... Quería ver si aún así había chances de convencerlos. Bueno, esta dama debe prepararse. Tiene fiesta esta noche y me voy a mi habitación. Vale, pues a ver, ese tiempo que invertís en esperar y demás a que sea la hora de una infiltración más plausible, le comunicaréis a Nut la presencia de Gisera. Al principio a lo mejor, a ver, Nut es una mujer... muy abierta y que reciba a todo el mundo con los brazos abiertos, pero también es cierto que también es una mujer que tiene que vivir de negocios. Entonces al principio parece que no le hace mucha gracia, pero con ese vínculo que ha creado con Radela, pues finalmente se rinde y sí, claro, por supuesto, el niño se puede quedar en una de vuestras habitaciones. Yo me ocuparé de darle algo que hacer. ¿Verdad que sí, muchacho? El niño, le habréis explicado la situación, se lo habrá explicado Arvid, no está muy alegre, no está muy contento. Se había hecho la ilusión de que esta noche iba a ir a rescatar a su familia. Te habrá llorado un poco.
No literalmente, pero sí que se habrá quejado, te habrá... Arvid, pero me lo has prometido. Que no se lo habías prometido, pero para él se lo habías prometido. ¡Padres están muertos! Pero bueno, al final es la única ayuda que ha conseguido. Se quedará allí y por lo menos parece que Nut, aunque no se entiendan entre ellos dos con el lenguaje, el corazón de oro de esta mujer pues se gana a Gisera. Vosotros... Ya ha caído la noche y iréis a esa moza oxidada. Iréis a la moza oxidada, distrito. Seguís en el mismo, el distrito de los Muelles. Muelles, perdonad. Y lo que es interesante es que ahora que llegáis a los alrededores de la moza oxidada, es cierto que. En el amparo de la noche parece mucho más sencillo infiltrarse sin ser detectados. Hay una pareja de guardias en el exterior, como la noche que llegasteis a Warren. Pero sí que es cierto que del interior del edificio, del establecimiento, se escucha bastante más jolgorio. Al menos en la primera planta. Hay bastante bullicio dentro. Bueno, era de esperar, imagino. Vale, entonces, Arby, tú y Radela van a servir de distracción. A Dana será mejor que nos pongamos en marcha. Ya sabes qué hacer. Sí, vamos para allá. Vamos a buscar a esa tal Corribo. Exacto, a Corribo, a Jo y hasta el Kunari si es posible. Vamos. Supongo que todo el mundo estará en esta taberna. Voy detrás de Arma. ¿Vale? Muy bien. Pues los que habéis optado por infiltraros en silencio, me vais a hacer una tiradita de trepar. ¿Vale? Que va con fuerza. Dificultad 13. ¿Vale? Solamente los que van a estar escalando el edificio para luego infiltrarse. En la moza. Los que vais a entrar por la puerta para hablar y demás, no. Que quede claro. O sea, nosotros dos, Pelian y Adana, nos vamos por el edificio aquel que estaba colindante a la taberna. Exacto. Los que estéis escalando, vale, el edificio colindante para colaros, la lanzáis. Los que habéis venido a hablar... Fuerza. Sí. Si tenéis la concentración trepar, pues genial. Si no, ya digo, solamente fuerza. Yo tengo una cuerda, así que yo le digo a Dana, espérate, cuando se está subiendo, digamos que yo la jalo y le hago que se caiga, por eso le salió el 7. Y... Ahora sí tiene Shirak. Yo digo, espérate, no te ato Londres. Yo tengo una cuerda. Si quien suba, déjame intentarme subir. Si yo puedo subir, yo te voy a tirar la cuerda para que puedas subir más con más facilidad. Si A o B no puedo yo trepar, pues ya lo intentas tú con la cuerda y me lanzas la cuerda. En teoría no debería ser difícil, así que déjame intentar y estoy tanteando la pared. Bueno, yo recordaba que había ahí como un ladrillo suelto y digo, a ver. Pues no parece ser tan sencillo. ¿Tampoco? Perdón. Porque empezáis a... Bueno, intentáis hacer ese ascenso. Y a lo mejor, bueno, a Dana es cierto que a las primeras de cambio veis cómo cae de culo, ¿vale? Al suelo. La caída no es si muy... Si me tiran de la pared. La caída no es muy grave ni nada por el estilo. Pelian, tú asciendes algo más. Cuando resulta que esas paredes, ese ladrillo suelto... Es viejo. Está muy suelto. Es viejo, se cae. Tú te caes con él. No es lo suficiente como para que te hagas daño, ¿vale? Porque no es una gran altura la que habías alcanzado. Pero sí se hace ruido en la noche. Se hace un ruido. Y los que estáis fuera y os estabais encaminando a meteros dentro de la moza, podéis a lo mejor ver
cómo uno de esos guardias le da un codazo al otro. He oído algo. Y voy a comprobarlo. Y va para allá con su compañero. Por donde fueron Pelian y Adana ocultas en la noche. Pelian. No, has sido. Has hecho mucho ruido. No es por nada. Mejor. No sé. A ver, es igual que se acerca. Escucho pasos salir y se acerca. Escondámonos. Por ahí hay unos botes, algo. Aprovechemos las sombras para escondernos. Rápido. Voy a cancelar todo ese roleo que me habéis hecho porque esas frases no iban encaminadas a vosotros. Vosotros os habéis caído. Iban encaminadas a Arvid y a Radela. Que son las que pueden hacer algo. Vale, vosotros os habéis caído y tampoco sabéis si viene alguien o no. Déjalo ahí de la armadura. Tengo lisma. Disculpad, caballeros. Se detiene. ¿Qué pasa? ¿Te ven? ¡Ostras! Hacedor. Estoy buscando a una tal Lady Corvo. Me han dicho que están contratando a un guardaespaldas. Se miran. No sé si te piensas que por tu tamaño eres invulnerable o a lo mejor eres torpe y tonto. Pero ir diciendo ese nombre así, tan alegremente. Sea como fuere. Entrar. Estoy seguro que la señora encontrará algo para. Alguna utilidad para alguien como tú. Suponiendo que sepáis luchar, claro. Y no seáis todo músculo y. Altura. Da un par de palmadas a su mazo. Claro que lo sé usar. ¿Qué te crees? ¿Que estos son de adorno? Además, aquí entre nosotros me he cargado a un apóstata antes de llegar a la ciudad. Señala el cayado que lleva a la espalda. Vale. Bueno, interpreto que estás intentando intimidarlos de alguna forma o... No, estoy intentando impresionar. No intimidar. Corren. Se han corriendo las manos. Vale. La criada sale corriendo. Más que nada para darles tiempo a este par para que puedan esconderse o lo que sea. No, lánzame intimidar. ¿No puedo lanzar persuasión? No. Son 13 con 3 puntos de proeza. Vale. Intimidad, sabes que va con fuerza, ¿verdad? ¿Va con fuerza? Sí. Ay, pensé que era... Ah, coño, es que tengo intimidar y todo. Intimidación. Grande. Pues mira, grande. Sin proeza. Vale. Pues cuando dices eso y señalas el bastón y demás, ves que, bueno, ya los habías detenido solamente con llamar su atención, pero parece que quedan impresionados. Sí, entrad y preguntad por la señora. No me cabe duda que encontrará algo útil que encargaros. Quiero decir, necesitamos gente y vos parecéis un recurso valioso. ¿Y esa quién es? ¿Vuestra mascota? Señalando a... No, un ayudante. Cuando las puertas son... Requieren un toque delicado, las mazas no valen. Una pequeña revidencia tragando mi orgullo. Tenéis recursos, desde luego, si os acompaña esa mujer. Lo dicho, entrad. Mientras
Arvid ha estado distrayendo a estos tipos, a Dana y Pelian. ¿Qué hacéis? No sabíais que venía a nadie ni nada por el estilo, pero no. ¿Te habéis notado que se ha caído, os ha hecho ruido? Claro, ruido ha hecho. Yo digo lo mismo que he dicho antes, digo, espera, has hecho mucho ruido. Espero que no venga nadie. O que no nos haya escuchado alguien. Yo digo, atisba por la esquina o mira si es que alguien se acerca. Vale, voy con cuidado y me asomo a así, la cabecita a la esquina, vale, para ver si viene alguien. Pues cuando te asomas, puedes ver que parece que los guardias están hablando con Arvid, pero de alguna forma la conversación ha terminado y van a vuestra dirección. O sea, empiezan a encaminarse en la dirección en la que os encontráis. Vale. Pelian. Creo que sí que nos han escuchado. Escondámonos por aquí. Por ahí. Sí, sí, sí. Ahí hay unos bultos por ahí. Escondámonos. Las sombras pueden ser nuestra mejor aliada en estos momentos. Muy bien. Vale, nos escondemos. Puedes hacerme una tirada de sigilo. No voy a deciros dificultad porque estás enfrentada. 18 más 6 de... Joder. Hostias. A la primera. El primero es 21. 21. Bueno. Vale, ok. Bueno, pues... lo cierto es que... os escondéis entre unos sacos en la oscuridad, en esa noche. Los guardias llegan a vuestra zona. Veis cómo parece que examinan así un poco por encima el lugar. Aquí no hay nadie. Qué raro, me pareció escuchar algo. Bueno, fuese lo que fuese, ya no está. Seguro que era una rata. ¿Te piensas que soy idiota? No era una rata. Era como un golpe seco. ¿Qué más da? No hay nada. Está bien, está bien. Venga, vamos a la luz. Me da cierto repelús estar aquí, en mitad de la oscuridad. ¿Te piensas? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de la oscuridad ahora? Bueno, ya sabes lo que le pasó a Elvir. Y no fue muy lejos de aquí. Tienes razón, tienes razón. Y ves que, bueno, veis que parece que vuelven a irse hacia la entrada, dejando despejado este lugar y pudiendo salir de vuestro escondite. Vuelvo con Arvid y con Radela, porque después de tener esa conversación, imagino que entráis. Sí. Vale. Pues cuando entráis, ¿vale? Hay bastante bullicio en el interior. Cuando digo que hay bastante bullicio, me refiero a que hay mucha gente, prácticamente todas las mesas están ocupadas, están bebiendo, están jugando, están discutiendo, están gritando, están cantando. Hay mucha, mucha, mucha actividad. La taberna, la posada, la moza oxidada, está llena esta noche. Vale, pues Arvid va directamente a la barra, intentando ser todo lo grande posible, para intentar hacer el mismo efecto que hizo en la mañana, esa misma mañana con el crío, llamar la atención sobre él y que gente se fije bastante menos en Radela. Yo trato de pasar toda la desapercibida posible y sigo a Arvid. Muy bien.
Perdona. Ah, eso sí. Mientras voy avanzando por la taberna, voy haciendo un paneo, ¿no? Mirando a diestra y a siniestra a ver si veo el bigote ligero de Hawk. No sé por qué me imagino con un bigote. Igual no tiene, pero... No tenía bigote. Tenía barba. Ah, ok. La barba de Hawk. Uh-huh. Era esta, perdonad la música. Ok, Arvid, perdóname porque estaba pensando en unas cosas y no te escuché exactamente. ¿Ibas directamente al posadero? Sí, voy directamente al posadero. Llamando toda la atención posible, ¿no? Sí. Vale. Efectivamente. Pues sí, a ver. Cuando vas hacia la barra del posadero, todo el mundo te está observando. Ya que llamas mucho la atención. No hacía falta casi ni que atrajeras las miradas a propósito. Pero si además lo haces, pues todavía más, ¿no? Hasta el punto de que sí, ahí se jaleo, pero puedes ver cómo a medida que caminas hacia esa barra, las voces se van apagando y se va haciendo un cierto silencio en la posada, en la taberna, en este salón de comida y bebida. Y el posadero te mira, te observa cuando llegas. ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? No, querido posadero. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo por vosotros? Me han dicho que estáis contratando guardaespaldas. Se agacha, se apoya en la barra. ¿Está en lo cierto? ¿O estoy perdiendo mi tiempo? Te han informado erróneamente. No buscamos guardaespaldas. Pero siempre estamos abiertos a reclutar nuevos miembros. Ahí está. Eso es lo que estaba buscando. Me han comentado... Me han recomendado unas cuantas personas que viniese por aquí para encontrar el buen dinero. Entonces creo que habéis venido al lugar indicado. No obstante, debéis de permitirme un segundo. Debo avisar a la persona que se encarga de... el reclutamiento. Perfecto. Es Hawk y me río, ¿eh? Es genial, de verdad. Y... pasamos a un local. ¿Ves que se retira? ¿Vale? Se retira y se dirige hacia una mesa. La más grande de la posada. Donde hay sentado un grupo de hombres que están observando, riendo, jugando, bebiendo, observándote a ti. Pero hay una figura que es a la que se acerca el posadero, que puedes ver que es una mujer de pelo moreno, pelo negro azabache como la noche, y con una cierta mirada cruel que no te ha quitado de encima ahora que te fijas, parece que le susurra algo al oído. Vuelvo con con Adana y con Pelian. Porque vosotros estáis fuera. Os habéis evitado ser descubiertos en ese primer intento. Decidme. Ahora que los guardias han vuelto a su posición original vale. Y podéis salir de vuestro escondite. Vale. Yo le voy a decir a Adana que se ponga que vaya, que fisgonee en la esquina, mientras yo voy a intentar una vez más a subir con la cuerda. Pero primero voy a estar mirando arriba si hay forma de poder enlazar la cuerda también, para ver si es que nos ayuda también de una forma a escalar más con más facilidad. Vale, pues sigue siendo una tirada de trepar o fuerza 13. Oye. Vale, igual, yo le miro, le digo a Dana que se ponga, que fisgonee, por si es que algo sale mal y se dé cuenta y que pase la voz si es que vienen los tipos estos, ¿no? Y voy a intentar una vez más, y si a Oben no se puede, pues otra opción que también, la última, ya, es de, yo voy a hacerle
A ver, acá no sé cómo le llaman ustedes, pero acá se llama patita de gallo. No sé si conocen esa expresión. No. ¿Qué? Sí, hacerle a caballito del este de... Ah, sí, vale. Eso, ajá. Ah, vale, sí, que se apoyen. Sí, vale. Darle impulso. Exactamente. Uh-huh. Vale, yo antes de irme para la esquina, recalco lo que dijeron los guardias de... ¿Escuchaste eso que dijo de que un tal Ibi? Sí, sí, es verdad. Sí, sí, lo he escuchado de que alguien murió por aquí. Uh-huh. ¿Y si fue el asesino este que tanto hemos hablado antes? Es posible que... el... Un guardia. El asesino este haya merodeado por aquí. Pero igual... no creo que tengamos tan mala suerte de encontrarnos con ese tipo en estos momentos. Bueno, mala suerte no es que esté... En fin. Pero, bueno, fisgonea y probemos una de esos si no te hago el caballito para ti de gallo. Sí. Me voy para la esquina, como hemos visto antes, básicamente. Pues si te vas para la esquina, ves que... A ver, los guardias están... Están hablando, están vigilando, pero están hablando entre ellos. Sobre todo parece que controlan lo que es la zona de la entrada de la puerta, no tanto los alrededores. Aunque de vez en cuando parece que sí quedan en alguna ronda por alrededor del edificio. No es que lo hagan ahora, pero cuando venís hacia aquí lo habéis visto. Tengo que sacarlo. 3-4, está un poquito complicado. A ver, probemos. ¿Salió? No veo la tirada. No. Ahora sí. Ah, vale. Vale, es un 9, no. 9, 10. Ah, vale. 5, 6, 7, 8. Vale, mejor que ni siquiera puedo ni subir nada. A ver. No te vas a caer siempre, evidentemente. Pero en vuestra observación, tal vez lo veíais más fácil de lo que al final está resultando ser. Os estáis empeñando en subir por la misma zona en vez de probar en otra. Sea como fuere, Pelian, no consigues encontrar asideros, además ahora que se ha caído ese ladrillo, como para ascender al tejado de este almacén que hay junto a la moza oxidada. A ver, yo lo estaba entendiendo como que estábamos probando en diferentes lugares. Estaba viendo para ver dónde poner la soga, no que el mismo, pero bueno. Mira, voy a ponerle un gancho a la cuerda y lo voy a usar de gancho. Vale, ¿tienes un gancho? Igual es... Creo que sí. Porque cuando compramos, déjame ver, compramos muchas cosas. No me suena. Sí, es posible que no. Y solamente la cuerda. ¿No? Vamos. Vale, yo le digo, a ver, te voy a intentar hacer caballito, a ver si así por lo menos puedes subir. No sé. Vale, si le das impulso te bajo la dificultad a 10. Vale. A Dana. Vale. Te doy la cuerda y le digo, mira, si puedes subir, tiras la cuerda. Sí. Vamos a intentarlo, a ver si no me caigo otra vez. Era destreza, ¿no? O sea, fuerza. Ah, vale. Verdad. Hostia. Justo. porque te ha dado impulso. Que si no... Descríbeme cómo te cuesta, pero consigues llegar a ese agarrarte y llegar a ese tejado. Me has acordado. Vale. Sí, te pego. pues nada, me subo a su, bueno, a la mano y
voy escalando como... A ver, es alto, es un edificio. Pues imagino que, no sé, 4 metros de altura, imagino, ¿no? Uh-huh. Y gracias a ese empuje, pues... me llego a sostener a duras penas. Yo por lo que interpreto, como es, me ha salido tan justo, es como que se me suelta una mano, pero la otra sigue enganchada y consigo engancharme con las dos manos. Uh-huh. Y nada, consigo subir ahí, engancho la cuerda para tirársela. Vale, pues vemos a... Entiendo que Pelian utilizará la cuerda para subir, no voy a pedirle tirada, pero sí voy a saltar al interior. Vale. Con Arbit y Radela. Que parece que ese posadero vuelve. Tú en la barra. Vamos, tras la barra. Y te dice: Arbit, parece que habéis llamado la atención de la señora. Quiere veros. Hablar contigo en persona. Sobre una propuesta de negocio. Bien. Ya hablas aquí, muchacha. No te alejes demasiado. Sí, señor. Y Arby va hacia la mesa. Vale. Muy bien. Pues vas hacia la mesa. La mujer da orden a uno de los suyos de que se levante. El tipo se levanta. Intenta, evidentemente, mantener una cierta autoridad y rango delante tuya y no se achanta cuando te aproximas, pero ella te hace un gesto con la mano para que ocupes el asiento. Que está, bueno, directamente enfrente de ella. Y te voy a mostrar la imagen de la mujer. Bien. Vale, como os digo, ves a esa... ¿El nombre? Sí, sí, lo sé. Ves a esa mujer de pelo negro azabache. Es una mujer muy joven, sorprendentemente. Tal vez eso te llame la atención. De hecho, parece más joven incluso que muchos de los tipos que están sentados a la mesa. Y eso sí, tiene un rostro con una expresión que solamente puede ser descrita como cruel. ¿Te sientas? Bueno, no sé, descríbeme. No, hombre, claro. Arby, cuando pasa junto a este hombre, junto a este tío que intenta mantener autoridad, simplemente le da una palma en el hombro, sonríe negando y se sienta en el sitio. Uh-huh. Un poco en plan la escena esta de Thor con Star-Lord cuando están sí. En la nave. Ya sabes cuál me refiero. Sí, todos saben quién es el jefe aquí. Y se sienta ahí en la silla intentando, pues eso, sigue siendo... Se pone de piernas abiertas, tal, no sé qué, se apoya bien y sigue intentando llamar la atención. Muy buenas noches. Supongo que eres mi nueva jefa, ¿verdad? Rápido te apuntas a la fiesta. Todavía no soy tu nueva jefa. Todavía tienes que demostrarme que quieres y mereces ser parte de mi gente. ¿Cuál es vuestro nombre, Kunari? No soy Kunari. Un segundo, que se me ha olvidado el... Talbashot. Este... Sí, no, estoy buscando otra cosa. Espera. ¿Y bien? Espera, dame un segundo. Ya, no. Se lo estoy releando a posta. ¿Os ha mordido el gato? ¿Qué eres? Yo soy... Y se queda... Sí, soy... Soy un Talbashot. Complicado. Pero por eso
Ay, coño, ¿dónde está esa Kunari, palabra? Kunari Talbasoth, como os refiréis a vos mismo, me es indistinto. Vuestro nombre, eso es lo que me interesa. Yo tengo un nombre, y era muy buen nombre. Mi nombre es... Arvin. No, espera. Joder. Es que se habrá buscado un apodo o algo y ahora no lo encuentro. No me estoy buscando un apodo. Es el nombre que lo conocía. Ah, mi nombre es Karasaz. Bien, Karasaz. Literalmente soldado en Kunar. No conozco vuestra lengua, así que si vos decís que ese es su significado, he de creérmelo. No, eso lo digo por el coño. Ah, vale. Mira, tan buena que hubiera dicho como que... Tío, para mí ahora mismo estamos releando todo. No, bueno, en ese caso, bien, Karasaz. Mi empleado, el posadero, Will, me dice que estás interesado en unirte a nosotros. Sí, me han dicho que hay buena plata de por medio. Uno necesita vivir. Bien. Buena verdad es esa. Sí, sí. Hay plata para aquellos que se unen a los filos. Pero han de ser leales y demostrar que merecen un sitio como parte de la mayor banda de Warin. He matado apóstatas, aberraciones y hombres. Si quieres puedo demostrarlo aquí también. No me cabe duda que tenéis una gran fuerza bruta, pero no todo el trabajo de los filos se solventa con fuerza bruta, aunque es una posibilidad. Estaba pensando encargaros algo. Veréis. Tengo un cierto problemilla. Pequeño, pero muy molesto. Con unos tipos llamados vigilitas. Vigilitas de Andraste. Fanáticos. El caso es que parecen no querer enterarse de que esta ciudad me pertenece. Y se empeñan una y otra vez en ponerme palos en el camino. En atacar mis posesiones. Destruir mis puestos de venta de mercancías. Armar bulla en mis prostíbulos y dar muerte a mis hombres y mujeres. Así que ya va siendo hora de que se la devolvamos con creces. Ha llegado a mis oídos que poseen un almacén ubicado en el distrito del laberinto. No sé qué almacenan allí. Pero mis espías dicen que no hacen más que salir y entrar cajas. Así que ha de ser valioso si siempre lo guardan los vigilitas. Sea lo que sea, me interesa. Pero no quiero que lo robes. Quiero que te enteres lo que es. Y después, quiero que hagas arder ese almacén hasta los cimientos. A ser posible, con los vigilitas dentro. Será un mensaje magnífico. No os metáis con Aelis Corribó y los filos. O acabaréis ardiendo. Vivos. Sin haberlo deseado me ha salido un pario. Bueno. Está en el distrito del laberinto. ¿Hay más datos sobre ello? Sí. Mis hombres te indicarán dónde está el almacén. A partir de ahí, no sé nada más. Haz tú el reconocimiento, es tu trabajo. Infíltrate, entra por la fuerza.
utiliza esa maza para aplastar los cráneos de esos fanáticos, me es indistinto. Pero acaba con ese lugar. Vuelve después, tendrás tu pago. Y si quedo satisfecha con tus servicios, te garantizo un puesto en los filos de Corribó. Yo no puse el nombre, fueron mis hombres. En realidad soy una mujer muy humilde. Se nota. Menos mal. Se nota. Bueno, a ver. Bien, ¿tenemos trato? Tenemos trato. Pero perfecto. Si no me importa, me gustaría tomarme una copa antes, allí. No se puede trabajar con el estómago vacío. Por supuesto, amigo Arbit. Bebed. Arbit, no, Karasat. Perdón, amigo Karasat. Perdona, perdona. Hasta que me lo apunte. Amigo Karasat. Te lo he mandado por Telegram. Sí, sí, no, me refiero a las notas de la campaña para saber que no te tengo que llamar así cuando interpretas este personaje. Bebed, por supuesto. Pero... en otra mesa. La jerarquía es importante en los filos. Y aún no sois parte de mis lugartenientes. Así que por favor, levantaos y ceded de nuevo el puesto. Claro. Pues se levanta, se pone firme delante del otro. Le hace como un gesto un tanto condescendiente el par de palmadas en el hombro nuevamente mientras va a la barra. Arbit provocando a la gente de forma pasiva-agresiva. La gracia es que aunque al tipo sí que es cierto, tú notas que le cabrea cuando haces eso, no mueve un solo músculo ni hace nada por hacerte daño, ¿vale? O por devolverte ese insulto. Y si te percatas que a Corribó le resulta divertido, suelta alguna carcajada. No sabes si porque le caes bien o por lo que sepa que pueda hacerte este tipo. Y le hace gracia tu imprudencia, no lo sabes. El caso es que se ríe. Pues en ese momento vuelvo con Radela. Vale, y antes de que roles más, vuelvo yo con... Espera, una frase más. Vale, una frase. Posadero, dos copas aquí. Bueno, gracias. Ahora sí. Vale, pues vuelvo con Adana y con Pelian, que estaban en el tejado de ese almacén próximo, o adyacente, mejor dicho, a la moza oxidada. Mitad de la noche, parece que los guardias no están mirando para arriba y aún así parece que la cobertura de la oscuridad os taparía bastante. Así que no tenéis mucho peligro de ser descubiertos. Pues caminamos por los techos, bueno, caminamos hacia el techo de la posada, o de lo que vendría a ser la posada, de la segunda planta, y pues si vemos una ventana abierta, o una ventana que parezca fácilmente que se pueda abrir o manipular, pues ingresamos por ahí, ¿no? Le digo, mira por acá. Vale, pues en ese caso, a ver, para meteros, tenéis que saltar al tejado de la moza oxidada. Parece que con el bullicio de dentro se podría tapar el sonido que haga ese aterrizaje. El salto no es un salto muy importante. Pero sí que tendréis que localizáis una ventana que está entreabierta. Un buen punto de entrada. Pero para saltar hasta allí y moveros hasta esa ventana y entrar, intentando que no os descubran, vais a tener que hacer una tirada de destreza, acrobacias, si tenéis. La dificultad es 13. Bueno, okay. Claro, amigos, bueno. Infiltrarse es más difícil que entrar por la puerta. 18 y 6 de... Wow, vale. Muy bien. Pues si quieres ver alguna proeza de exploración, Adana, mientras Pelian tira. Sí, Arbit, recuerdo la hora. Ya no, da igual, lo veo mañana. Pero es que quiero llegar a cierto punto.
Ahí se entusiasmó con la partida. Totalmente. Vale, vale. Vale, yo también lo hago. Vale. Pues en principio los dos lo pasáis. No sé si vais a gastar esa proeza, encontráis algo que os sirva. Sí. Sí, vamos en una tirada que te ayuda un más uno en la próxima tirada. Vale. Pues ya que tú lo sabes, Pelian, ¿puedes describirme la acción? ¿Cómo llegas, saltas, llegas a esa ventana y te internas? Claro, o sea, le hago todo con señas a Dana. Justamente ahora nuestro lenguaje de señas pues funciona de maravilla. Siempre lo hemos comunicado así y ahora mucho mejor. Y obviamente yo hago señas con los dedos y ella, como ya sabe lo que quiero decir, le indico más o menos hacia dónde tenemos que saltar. Saltamos hacia el tejado de la posada. Trato, cuando caemos, pues trato de mirar por todos lados hacia abajo para ver si hemos hecho un ruido. Notamos que prácticamente el ruido de la gente de abajo pues ha camuflado, o sea, no, nuestros sonidos, no hemos hecho tanto bulla. Quedamos así un poco mirando y seguimos avanzando y le hago una seña, ¿no? Que ahí veo una ventana y me meto yo primero y le espero a que Dana se meta para ayudarla, para que se meta lo más rápido posible. Y todo eso aprovechando la oscuridad y las sombras para también pasar desapercibido y no nos vean una vez que también ingresemos adentro. Uh-huh. Utilizamos las sombras a nuestro favor. Sí, yo hago lo que me dice. Vale. Estaba pensando en la de... En la de el 3, objeto de tu atención. Recibo una bonificación de más 1 a las tiradas adicionales que realices para examinar o percibir otros aspectos. Ah, del objeto. Vale, bueno, a ver. Sería de un objeto, ¿no? Es de, no aplicaría, no aplicaría. No. Vale, pues. ¿No había uno de ponerte, de tener ventaja cuando entres en combate en la ansia, ¿no? Sí, la de un punto, posicionamiento aventajado. Uh-huh. Pero en la he usado yo, justamente. Sí. A ver, no necesitas usar todos los puntos tampoco, te digo. No, ya. Mira, creo que voy a usar la de posicionamiento aventajado. Por si se dice un combate, ¿ok? Sí. Y la de que te da más 3 a la iniciativa. Uh-huh. La de situación de superioridad. Ah, mira, esa es buena. Uh-huh. Vale, bien. Por si acaso. Que me queda un punto que se queda ahí en el aire. Vale, pues yo le sigo. Básicamente me ha dicho que entre por la ventana tal. Hago lo que me ha comunicado. Vale, me parece bien. Pues mientras Radela, Arvid disfrutan de una de bebida y disfrutar, en todo caso lo hará Arvid, porque a lo mejor Radela está más nerviosa en la planta baja. Quiero decir, podéis ver que mucha de la gente de aquí son personas claramente indeseables. La mayoría parecen pertenecer a los filos o son afines a la banda de alguna forma. Por ropajes, por colores, por ir armados. No está elegando, ¿verdad? No. Qué bueno. Y... Bueno. Pero no voy con vosotros, solamente hago esa aclaración, que mientras vosotros estáis ahí, disfrutando de esa bebida, Adana y Pelian os internáis dentro, en la segunda planta. Tenéis mucha suerte. Habéis entrado en una habitación que se ve que a estas horas todavía está vacía y no hay luz en la misma, está a oscuras. No obstante, decidme qué vais a hacer. Esta segunda planta, sí. Podéis intuir que debe ser la zona de habitaciones de la posada, evidentemente, ¿no? ¿Cómo se ve la habitación? La habitación tiene un camastro, tiene una pequeña mesita.
O sea, se ve que hay gente durmiendo ahí. No, no, no hay nadie. No, no, está vacía, está vacía. No tiene nadie. Ah, bueno, pero que quiero decir que... ¿Como que no se intuye que hay gente, que va a haber gente durmiendo o...? Sí, a ver, parece que hay cosas. Parece que hay cosas que la habitación es de alguien, o al menos alguien la tiene contratada. Vale. Qué suerte hemos tenido, Pelión. Sí. A ver, aprovecha. Mientras yo voy a abrir la puerta, así despacito, para fisgonear hacia afuera, y yo le digo a Dana, aprovecha por si encuentras algo de valor. ¿Qué de pensar? No, no te pensabas que no lo iba a hacer. A ver. Yo voy a buscar dinero. Cositas, dinero, cositas. Yo voy a mirar pequeña, afuera, pero... mientras que Dana hace eso. Voy a abrir la puerta así despacito, así para asomarme un poco, para mirar el pasillo hacia afuera y más o menos ver cómo es el panorama, cuántas puertas hay, si hay gente, más o menos para ver lo que pueda haber, ¿no? Uh-huh. No sé cómo es adentro. Vale, pues mientras Adana busca eso y encuentras cosas, lo que pasa es que te lo diré en la próxima sesión lo que encuentras, sí. ¿Vale? Porque uh-huh. No tengo pensado exactamente todavía el qué, pero vale, más o menos tengo una idea de lo que puedes encontrar. Uh-huh. Pelian, tú abres la puerta. Puedes ver que esta segunda planta no ocupa el edificio entero, sino que es como una especie de balconada lo que hay, con unas escaleras que bajan. Se escucha ahora todo el bullicio de la planta de abajo, de la gente que hay. Y sí que arriba también hay mesas en la balconada, ocupadas por gente. No obstante, la luz aquí es menor. Y se puede uno mover con cierta habilidad. A izquierda y a derecha, o mejor dicho, a izquierda, parece que hay alguna habitación más. Y a la derecha están las mesas y eso, ¿no? La habitación a la derecha ves, según te asomas, ves que lo que hay son cajas y barriles y demás. Es como si estuviese... La habitación en la que habéis entrado está justamente al final de la balconada. De hecho, la cama que hay aquí es una cama... Es una cama doble. Ok. Las mesas... dices que había gente, ¿no? Creo que dijiste. Sí, hay gente. Y se puede ver que hay gente moviéndose ahí, incluso... Parecen tipos que están como vigilando de patrulla así por los alrededores. Ah, vale, sé que también hay patrullas. Quiero ver más o menos de cuántas patrullas o personas con armas logro ver, o sea, mi alcance, para saber por si pasa un peligro o si se hay una pelea, para ver contra cuántos podríamos luchar. Eso uno, y otro también si quiero ver si reconozco alguna cara conocida. Ya sea a Hod o a la chica esta, la tabernera o alguien. No reconoces a Hod ni a la tabernera, como tú dices, a Dealia. Reconoces a Arbit, reconoces a Radela que están ahí abajo. Y en cuanto a cuánta gente puede tener armas o estar disponible para pelear, pierdes la cuenta cuando llevas, o mejor dicho, dejas de contar, seguramente, cuando ves o cuando vas por 8 personas. Porque prácticamente la inmensa mayoría de personas, por no decir todos los parroquianos que hay aquí, van armados. O sea, ni siquiera tienen por qué estar de patrulla. La propia gente de las mesas ves que están que tienen espadas en las vainas o algún tipo de arma blanca. Vale. ¿Y esas patrullas que dices están vestidos de una forma... van con armaduras de cuero. Deben todos ser, reconoces que deben ser todos miembros de los filos al final porque llevan algún tipo de prenda de color rojo. Y todos son de ahí, o sea, no hay ninguno que sea... No todos. Vale. No todos son filos.
examino eso, más o menos calculo, ¿vale? Y le hago una seña a Dana para movernos, ya que estamos al final, hacia otra habitación, ¿no? Para estar revisando las habitaciones. A Dana, cuando has estado buscando cosas en la habitación para llevarte, con la idea no tanto de buscar información como de robar, no puedes creer la suerte que has tenido. Oh, vaya. O que habéis tenido. Yo le he dicho, mete todo el saco. Parece que la habitación debe ser de alguien importante. Porque en la mesa descubres que hay unos escritos. Y esos escritos son como libros de cuentas o de operaciones comerciales o algo así. Ves que lo que detallan son compra y venta de polvo de Hail. Cómo se almacena en una serie de almacenes concretos que están a nombre de personas que no conoces y cómo se vende a través de otros intermediarios cuyos nombres tampoco conoces. Vale. Lo que hago es... resoplo yo. Yo, jugador, resoplo. Me lo guardo todo en el... Me guardo los papeles en el corsé. Vale. Qué pechugona que estás, Aria. O sea, toda mujer lleva corsé, ¿no? Pues ahí, donde es seguro que no se va a caer. O lo voy a perder. Vale. O me van a buscar. Vale, me parece bien. Y bueno, cuando paro, bueno, digo, creo que llevo bastante, o sea, habré como robado cuatro cosas tontas de valor, obviamente, y monedas si hayan monedas, o sea, dinero, y bueno, me voy junto a Pelian y... ¿Qué es lo que ves peleando? Y yo le digo, ¿has encontrado algo de valor? Nada, cuatro cosas tontas. Luego te enseño. Mira, le explico más o menos la situación. Hay allí dos guardias que están caminando. Parece que estamos en la última habitación. Estamos como una especie de balconada. Pero me he dado cuenta de que, por suerte, no hay mucha luz. Así que tratemos de pasar a otra habitación para que no nos vean. Y tratar de avanzar así sigilosamente de sitio en sitio. Es posible de que una de estas habitaciones sea de la tal... de la jefa de aquí. Y encontremos también informaciones, cosas. Una pregunta, operaciones. En ningún momento ponía nada de corribó ni nada, ¿no? En los papeles, digo. ¿En los papeles per se? Sí. No. No. Pero parece que... Ni direcciones de almacenes, ni nada. Sí, eso sí. Eso sí. De hecho, vale. Aparecían las direcciones de los almacenes y, a ver, intuyes que solo los nombres esos que no entiendes, unos son los propietarios de esos almacenes y los otros son la gente que vende el polvo de Hail. Sí, los fabricantes. Sí, los intermediarios. Bueno. Y digo intermediarios, pero al final son los vendedores. Sí, los que venden a la calle. Sí. Vale. Es que pelean. Creo que la información... Sí. No, iba a decir, y hay evidentemente pues como una cuenta de gastos, digamos un balance de gastos y demás, de a esta persona se le da tanta cantidad, consigue tanto, recauda tanta plata, etc. Es que creo que no vamos a tener que buscar más. ¿Por qué lo dice? Porque he encontrado unos papeles de unos, a una especie de almacenes, donde hay mucho nombre, muchos números. Y por lo que parece, pues, bueno,
sobre el polvo de Hail. Cierro la puerta suavemente y le digo, bien, 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 bien. O sea, al parecer hemos tenido suerte y parece ser que esta es la habitación de la jefa. Entonces, si tienes toda esa documentación... Vale, sí, esto es lo que buscábamos, justamente para poder ganar... Esto nos puede ayudar para ganarnos el favor del pueblo. Mira, hay mucha evidencia de todos sus cestos. Que a ver, pásame para ver, para darle un vistazo rápido. Los tengo escondidos peleando. Vale, entonces lo vemos después. Sí, vale, entonces por lo menos la parte de Arvid, para podernos ganar el favor, ya la tenemos casi solucionado. Acá podemos encontrar mucha información incriminatoria también y podemos investigar más. Vale. Pero ahora averigüemos sobre Hop. Los que estáis en la planta baja, Arvid y Radela, vosotros exactamente qué estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo. Estáis bebiendo, entiendo. Sí. Pero habláis entre vosotros, intentáis observar, escuchar, pasar desapercibidos. A ver, yo le habría dicho el plan un poco tan a Radela, manteniendo el papel. Claro, tenemos que ir aquí. Vas a tener que abrir las puertas en alguna ocasión y observar cómo funciona eso. Tenemos que asaltar un almacén de los vigilitas. ¿Los vigilitas de Andraste? ¿Tenemos? Tenemos. Le da un pequeño toque con el pie por abajo. ¿Qué eres, mi sirvienta? Tenemos. Claro. Sí, te ayudaré a abrir puertas, supongo. ¿Has visto a nuestro queridísimo amigo viajante? No sabes si decir el nombre de Hulk como salda. No he visto a nadie que reconociera por aquí. Pues he estado mirando la taberna todo este tiempo mientras hablabas con ella. Tampoco lo he visto. El más tronido, otra cosa. Escuchéis una conversación. Escuchéis una conversación en la mesa cercana a la vuestra. Hay dos tipos, claramente parecen ser filos de Corribó, por esa, de nuevo, esas prendas rojas que llevan en alguna parte del cuerpo y por las características armas con las que van armados. Ellos también están bebiendo, están charlando. Tal vez se encuentren a salvo o hablan demasiado despreocupadamente porque están en su cubil, su guarida, vamos a decirlo así, y no tienen por qué guardar secretos ni nada por el estilo. Sea como fuere, os llega hasta vuestros oídos esa conversación que mantienen entre ambos, porque uno le está diciendo al otro. Entonces te ocupaste de ese cadáver. Sí. Me tocó hacer el trabajo sucio, te lo juro. La última vez que le llevo la contraria a la señora, me tocó hacer el trabajo más ingrato. Tuve que ir a la casa, es al piso franco, ese que le cedió a Dryden, y deshacerme de lo que allí dejó. Pensaba que a Dryden no se la había vuelto a ver después de que se pasara por aquí. Se suponía que se ocultaba aquí, ¿no? Sí, la señora le pagó como favor la estancia en ese piso, pero desde ayer o antes de ayer que lo abandonó y no se ha vuelto a saber de él. Sea como fuere, la señora me dijo que fuese allí a limpiar lo que fuese que hubiese dejado y volverlo a poner en marcha. Y cuando llego allí, lo que me encuentro fue el horror, compañero, el horror. No sé qué clase de ritual estuvo realizando ese tipo, pero era extraño. Había una chica muerta. La verdad es que era bastante mona, guapa, lástima. No tenía heridas de ninguna clase, no sé cómo la mató. Había una copa en el suelo. Tenía un líquido
Un líquido extraño, como muy espeso, de color rojo muy oscuro. No, no me gustó nada. Me deshice de todo aquello y el cadáver lo tiré a las cloacas, como hacemos siempre. Una lástima, insisto, la chica era guapa de verdad. Ese Dryden es mala gente. Saber en qué anda metido. Invocaciones de demonios, como poco. Como poco. Seguro que es una apóstata o algo así. Sea como fuere, la señora ya le ha devuelto el favor. Ojalá no le volvamos a ver por aquí. Eso espero, hermano, eso espero. Aunque sea para no tener que ocuparme de limpiar las mierdas que va dejando por ahí. Y estáis con esta escuchando esta conversación cuando vuestros compañeros Adana y Pelian, arriba, han tenido ese golpe de suerte. De lo que intuyen es haber ido a infiltrarse justamente en la habitación de Aelys Corribo. La ventana está abierta. Y en la noche se escucha, proveniente de las calles, en la lejanía, un chillido. Un chillido desgarrador. Tan terrible, tan inhumano, que os pone los pelos de punta en ese mismo instante. Y aquí voy a dejar la sesión número 4, la partida de hoy, chicos. Muchas gracias por jugar. A ti por venir, como siempre. Y muchas gracias a la gente que nos haya estado... Vamos, que nos vea por YouTube o nos escuche por iVoox. Hasta la próxima. Hoy un poquito más de gracias, como por lo que tú ya sabes. Sí, sí. Pero sí. Así que nada, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.